Feliz tarde y bienvenidos una vez más a la transmisión oficial de Softball Premier TV. Yo soy Luis Figueredo, los voy a estar acompañando en los comentarios y bajo la narración, mi estimado colega Crucef Pérez, dirigido por Luciano Lofrano, Softball Premier TV, un evento. Gracias a Deluxe Production, cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Llegamos a la jornada sabatina, señor Crucef. Sábado 16 de marzo del año 2024. Tengo el placer de presentarte, de saludarte. 1:10, el primer envío. Bienvenido, Luis Figueredo. El primer lanzamiento es ilegal. Así que gracias. Otra transmisión más de Softball Premier TV. Un placerazo estar nuevamente con ustedes. La tercera jornada. Estamos paso a paso ya. Anoche una jornada fuerte hasta las 2 de la madrugada. Sí, y un poquito más. Así es. Bueno, hoy. Y ahora arrancamos con este juego entre el equipo de Chris Gass y Toros de Bolívar. Ángel Adames, Federico Eder y Rogelio Sequera, los tres en línea, presentado por Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer se empareja la cuenta, una bola, un extra en la cuenta para... Gracias, hermano. Ángel Adames. Harina pan, 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 alimentamos la pasión por el deporte. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Está tomando el turno al bate Ángel Adames. ¿Cómo le fue en la madrugada? Mira, muy bien, excelente, vale. Después de una buena jornada, llegamos a descansar un poco, a recargar energías. Y aquí estamos para una jornada que inició a la 1:16, hace tan solo minutos. Bueno, lo ponemos un poquito en contexto allí. Chris Gass está en el terreno de juego. Saltan a la defensiva, Johnny Guevara en el left, Arvin Semper en el central, Nilson Villanueva en el right, en la tercera base Oscar Capote, el campo corto Pedrito Flores, en la segunda Rubén Guerrero, en la inicial está Carlos Aguilar, la batería Valdés y Luis Morales. Ya tú presentabas por allí, Crucef, el primero en el orden por parte del equipo visitante. Chris Gass. Chris Gass. Ángel Adames está consumiendo el turno al bate. Toro Bolívar espera, a la defensiva. Espera Federico Eder. Deluxe Producción, la calidad de una o de un espectáculo. El lanzamiento a swing completo, le tira allí, tratando de dragar entonces la pelota. Es poncha, anótele una K allí a Adames. Viene a consumir turno al bate Federico Eder. Eder a batear, segundo en el orden, segunda base, número 11 en su camiseta. Iniciando este compromiso con Club Toro de Bolívar, como les mencionábamos. Ya citábamos la defensiva para este encuentro. Y la ofensiva, por primera vez en la tarde, cortesía de Chris Gass, la están disfrutando. ¿Y tú cómo terminaste la jornada? ¿Descansaste? Bien, bien, bastante. Chévere. Bien, gracias bien. A Dios. Todo bien. Llegamos casi 3 de la mañana, pero todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos, así listos, es. Prestos para la jornada de hoy que se está ambientando como una jornada excelente por el día de hoy. Dios quiera... Nos acompaña, sea así. Amén, amén. Hoy tendremos también ese juego esperado entre la selección nacional contra el resto del mundo, más los actos inaugurales que van a estar, bueno. Hay varias sorpresas por allí. En cuanto muchas a sorpresas, muchas sorpresas en el día de hoy. Café Amanecer, eso sí, no nos puede faltar hoy. Ah, no. El Café Amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer, ya está listo el pitcher, el lanzamiento, volada. Mira, por ahí está en el como árbitro de home, está Francisco Aranguren. También nos va a acompañar por allá en los predios iniciales, está Araque. Y nuestro amigo también Néstor Polanco, destacando allí los árbitros para este primer compromiso de la jornada. El señor Crucef Pérez está en la narración. Y los comentarios son de Luis Figueredo. Muy bien, muy bien. Vamos coordinado allí a pasarla bien. Todavía nos queda mucho softball en esta tarde y esperando la jornada final para mañana, domingo 17 de marzo, que colocará, bueno, la guinda al pastel, ¿no? Como decimos, a esta cuarta edición de la Copa Café Amanecer, que ha sido un espectáculo de primera a nivel nacional e internacional. Nos ha acompañado Crucef, nos sentimos realmente contentos cuando leemos tantos mensajes desde Estados Unidos, Chile, Argentina, Panamá. Del resto del mundo. Del resto del mundo, los ojos puestos acá en Venezuela sobre estos peloteros, sobre estos protagonistas. Es un honor, y ojo, y destacando allí la importancia que tiene Softball Premier TV, ¿no?, como canal oficial de la transmisión. Claro, dile no a la piratería. No te robe la señal, dirían por allí. Sí, bueno, así que hay boleto para Federico Eder, viene a consumir turno al bate Rogelio Sequera, tercera base del equipo de Chris Gass, presentado por Sky Lubricantes, poder venezolano, Fotón, haciéndole la carga más ligera. Alimentos Alvarigo, hecho por y para los venezolanos. Inter, tu mundo,
nuestro compromiso Purísima con sello de calidad Tunal. Agroindustria Los Turpiales, cosechando, arrimando y pagando. India Verana, saboreando nuestra historia. Y Saxon Lighting, le damos luz a tus ideas. Ya está listo el pitcher, José Valdés. El lanzamiento, bola, la primera bala, una bola, cero strike para Rogelio Saquera. Consumiendo el turno al bate, su primero de este juego de cuatro que van a haber hoy. Tres oficiales de la Copa y el resto del mundo contra la selección de mayores venezolana. Mira, hablando de la selección de mayores, ayer desde el juego número uno hasta el cierre de la jornada, en la madrugada, estuvieron los representantes de la Federación Venezolana de Softball, acá, sí. María Soto, su equipo de trabajo. Uh-huh. Aquí desayunó, almorzó y cenó. Almorzó, merendó, todo. Marquillones. Bueno, ni te cuento, no los he visto todavía. Vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, tengamos fe. Ya está listo Valdés. Se viene Juan al lanzamiento, le hace eso y saca un foul atrás. Epa, guardé mi gorra de Toros de Bolívar ya en un lugar especial ya. De la maleta, va rumbo a Caracas. Ah, bueno, a mí, mi esposa me le... Taca, también. Ah, ¿hicieron swing? Me le pasó raqueta, como dicen por ahí. Picheo en el medio y sí, chao. Y no la peló. Ah, listo. No, la mía va a ir resguardada en el bolso para llevar allí ese bonito obsequio que nos hizo llegar la directiva de Toros de Bolívar en la jornada de ayer. Agradeciéndole a ellos, a todos los jugadores, a sus directivos, a todos, la presencia de estar en esta Copa. Cuando es ponchado, Rogelio Saquera, poncha, anótale una acá, allí, ya son dos a la cuenta de Valdés. Viene a consumir turno al bate Víctor Romero, presentado por Liner, productos escolares y de oficina. Exige calidad, exige Liner. Grupo ENMA, más de 25 años de experiencia en el sector agrícola. Servicios y suministro MAP, servimos y cumplimos. Todo en filtro, haz crecer tu negocio con nosotros. Fanatic Sport, la boutique del deporte. Agrocer, bioestimulante, biofertilizante agrícolas para Portugués y Venezuela. Doble Play, Sport Bar, Rumba, Sabor y Conga. Lola Store, carteras, zapatos, accesorios y mucho más. Usa Express, productos importados. Bimapin, todo un equipo de confección. Lufra, lubricantes, filtros, correas, mangueras hidráulicas. SH Ingeniería, somos tu mejor opción. El sazón de la abuela Hilda. Come como en casa, come en el sazón de la abuela Hilda. Muy bien. Arroba la voz del softball para que sigan a Crucef. Y arroba Luis Figueredo 2623. Ahí estamos leyendo los mensajes, los comentarios, las sugerencias. Ha sido la tónica desde el primer envío de este evento. Y por supuesto que en esta jornada sabatina estaremos compartiendo con ustedes, agradeciéndole durante la transmisión. Mira, y una transmisión que los derechos les corresponden a Deluxe Production y por supuesto a Softball Premier TV. Te recordamos, epa, no te robes la señal. Vamos a patentar esa lleva. Deja la piratería. Exactamente, muy bien. Así es. Así que bueno, muy pendiente de lo que es este evento. Disfrútenlo, véngase al Centro Luso. Si no tiene la posibilidad de venirse al Centro Luso venezolano acá en Araure, a Carigua, lo hace tranquilo desde su casa, desde donde se encuentre. Y es que si ustedes ven que, la señal es muy, no es nítida, no es pixelada. No tiene nuestras voces tampoco. No es la oficial, así no tiene, que muy atento con eso. No está la voz del señor Crucef, ni la de Luis Figueredo. Así que bueno, ojo con eso, estamos activos allí. Una película de terror lo que está sucediendo por ahí. Bueno, tiene cuentas de cero bolos en extraña, está listo el pitcher, a su incompleto le tira y saca un foul atrás. No la bates de foul, tómatela con responsabilidad, te lo recomienda Polar Pilsen, por ahí anda el papá de los helados, Pedro Elías Taveroa. Lo tenemos por acá cerca, la gente de Deluxe Producción. Ahí está Pedro, buen día Pedro, feliz tarde. Te queremos Pedro. Feliz tarde. Víctor Romero consumiendo el turno a batea. Está listo Valdés. El lanzamiento baja y afuera. La primera bala, una bola, dos strikes, dos outs. Comenzando el juego. Toros de Bolívar contra el equipo de Crijas. Honrando en ese campeonato ambos equipos. Corten el orden. El lanzamiento, strike, se lo cantan. Hizo el medio sin, se aguantó, pero se lo cantó el señor Aranguren. Se va a la entrada. Fueron 3K allí para el lanzador Valdés. Se va a la entrada con un boleto, uno quedó en circulación, cero carreras. En medio inning jugado, Toros de Bolívar tiene cero. Chris Gas por su primera oportunidad.
Estamos de vuelta para la conclusión, lo que será la conclusión del primer capítulo, compromiso entre el equipo de Chris Gass, Toros de Bolívar, Toros de Bolívar, Chris Gass. Precisamente Bolívar vendrá a batear por primera vez y ya tiene sus tres primeros bateadores garantizados en esta entrada ante el derecho Víctor Guedes, pues será Pedro Flores, Edward Roger y Luis Morales, cortesía de Café Amanecer, los tres en línea. Yo los dejo en la narración de mi buen amigo, ya lo puedo llamar así porque claro, ha sido una experiencia muy buena al lado del señor Guse Pérez estos días. Igual, señor Luis Figueredo, para mí es un honor estar compartiendo con usted. Gracias, gracias, igual. Víctor Guedes está listo, se viene al home, el lanzamiento bola, la primera mala, una bola 0-3 para Pedro Flores, seguido de Edward Roger, más tarde Luis Morales, con el cupo seguro para enfrentar en este inning a Víctor Guedes, lanzador del equipo de Chris Gass. El lanzamiento con velocidad, se lo cantan allí. La bola un strike, la cuenta para Pedro Flores. A la defensiva, el equipo de Chris Gass, en el izquierdo Adames, en el central Chirinos, en el derecho Hassel. En la tercera base se queda el campo corto Villalobos, la intermedia Eder, la inicial Romero, Víctor Romero. Y la batería Guedes, Quintero. Esto a la defensiva del equipo Chris Gass, Toro de Bolívar, bateando por primera vez en la tarde. Dos bolas, un strike, la cuenta, presentado por Patio Ormari Express, la esquina de la proteína, comercial de Jesús, todo en pinturas. Frío lleno para el calor, frío llano. La nueva forma de compartir en familia es con mayonesa del Rey. Recuerden que está la... Ah, bueno, ¿verdad? ¿Ah? Aumentó, ¿no? Aumentó a 400. Ay, papá. Y esto está vigente hasta que culmine el torneo. ¿Y aumentará hoy? Seguro, téngalo por seguro que es así. Y nosotros seguimos en la lista, ¿no? Seguimos ahí, el fiti-fiti. Está bueno. A ver quién dice. Dos bolas, dos strike, la cuenta. Presentado por Mayonesa del Rey. Puro sabor del bueno. Será mi plus. Viste tu hogar, viste mucho más. El lanzamiento en strike, se lo cantan. Ponche para Flores. Anótele una acá. En el palmarés de Víctor Guedes. Viene a consumir turno al bate Edward Rogers. Es presentado por Suspensiones Acarigua, líder de suspensión en la calle 31, vía el cementerio viejo Acarigua. Allí está Suspensiones Acarigua, edificio Doña Teresa. Mi pana Javier Enrique Jiménez se les espera por allí, todo su personal, Suspensiones Acarigua. Mira, saludamos por ahí también a J.I.E. Boutique en Turén Portuguesa, la mejor ropa de vestir casual y deportiva. 20 años de experiencia, ropa nacional e internacional. La Boutique de Turén Portuguesa, arroba J.I.E. La Boutique. Está consumiendo el turno al bate Edward Rogers, espera a Luis, el Samurito Morales. ¿Sabes qué tienes que hacer si te quieres vestir de campeón, no? Claro. Vestir de New Arrival. New Arrival, la marca que viste a los campeones. Como campeones somos con esta transmisión de Softball Premier TV. Lanzamiento, bola afuera. Workout, úsalo, siéntete campeón, te lo dice Martín Pérez. Delicrim, hasta ahora un Delicrim, ¿verdad? Ay, cae muy bien, pensé que el tema... Bueno, mira, Delicrim, lo vimos. Va un rolling por primera, acepta bien el primera base, va y pisa y se completa la jugada, falla Rogers por la vía 3. Viene a consumir turno al bate Luis Morales. Tercero en el orden, número 3 en su camiseta, el receptor. Recordar que Morales dio jonrón en el inicio del evento, el pasado joseador, jueves. Joseador, fajador. Sí, de ese... Excelente pelotero. De ese tipo de pelotero. Aparte lo hemos visto jugar a llamar a un muy buen juego allí en la receptoría. No, y cuando estaba en la inicial también, buen trabajo. Ese tipo de pelotero versátil, conocedor del juego, que le da confianza a sus lanzadores. Bueno, alineado en la zona medular por parte de Toros de Aragua, de Toros de Bolívar, como tercero en el orden. Luis Morales, todos los de Bolívar, bueno, par de abajo de la pizarra, espera. Oscar Capote, lo vemos por allá preparado. Tiene cuenta de una bola cero strike, presentado por Bealca, empoderamos el campo. El solar de Rosa, donde la comida es bastante sabrosa. El lanzamiento de un rolling por tercera, acepta bien Sequera. Pasa primera por la vía 53, cae el último AO. 1, 2, 3, se va la entrada con cero todo. En uno completo, Chris Gatti de cero, Toros de Bolívar tiene cero.
reconoce la fuerza y el poder de Fotón. Una familia de gigantes seriamente comprometidos con lo que tú necesitas, brindándote completa asesoría, respaldo y disponibilidad en todo el país. Búscanos. Somos Fotón, haciéndote la carga más ligera. Nueva línea de lubricantes Sky. Calidad superior certificada. Sky Lubricantes. Poder venezolano. Estamos de vuelta para el inicio del segundo capítulo. Vendrá el equipo de Cris Gas a batear por segunda vez en esta tarde. Quintero, Chirinos, Villalobos son los tres en línea cortesía de Café Amanecer ante el derecho José Valdés del equipo Toros de Bolívar. Cero para cada uno en la primera oportunidad ofensiva. Nos preparamos para el arranque del segundo capítulo. Señor Cruces Pérez. Bueno, vemos allí con el bate a Jesús Quintero. Seguido de Michel Chirino, más tarde Richardson Villalobos, los tres como mínimo a enfrentar a Valdés. El lanzamiento, bola la primera, una bola cero extrae, la cuenta para el bateador en turno. Jesús Quintero. Llegaron las chicas Sky. Sí, por ahí está. ¿Ah? Ahí andan las chicas Sky, andan muy atentas siempre. Feliz tarde, mire, ahí están. Uh-huh. La brisa que a esta hora... Dice presente acá. Hace de las suyas. Sí. Bueno, Cradar, Centro de Rehabilitación de Atletas de Alto Rendimiento. Cradar, en la avenida Circunvalación, allí donde están los galpones de Dileo, ahí está la gente de Cradar. Repuestos originales, Toyota lo tiene, Toyotero 4x4 de Oscar Suárez. Y PowerTech, la fuerza electrónica digital, Centro de Acarigua. El lanzamiento se lo cantan allí en Estray a Jesús Quintero. Quinto y receptor en esta jornada vespertina. ¿Sabe por qué es quinto bate? Dígamelo a ver. Porque es Quintero. Está bien. Está bien. Está bien, señor. Luis Morales. A ver. Bueno, Jesús Quintero. Dije Luis Morales porque me estaban preguntando por acá el nombre de Zamorito. El lanzamiento en su incompleto le tira, no la consigue. Ponche para Quintero. Anótele otra K allí en la cuenta del señor José Valdés. José Valdés viene a consumir turno abate de Michel Chirinos. Los cuatro out, hasta ahora los cuatro por la vía del ponche. Valdés. Tres Valdés. Tirándole, tres tirándole a cortesía de Valdés. Gracias, Luciano. Tres tirándole, uno sin tirarle allí. A ver cómo le va al jovencito Chirinos. El orgullo de Carabobo a su incompleto le tira allí. El primer strike para Chirinos. Tremenda oportunidad estar recibiendo estos chamos, estar en un nivel de... Sí, de esta... Como este, sí. Lo que representa este evento para el softball, para el mundo. Y para ellos. Y a los protagonistas que se has tomado en cuenta, que te ganes a pulso con tu trabajo, uh-huh. Con el conocimiento del juego, con dejar claro que estás para esto, para soñar con estar dentro de la selección, de estar en eventos, bien sea nacionales, internacionales, eso es grande, ¿no? Y ellos sabemos que lo valoran, lo aprecian y josean cada turno. Sí. Cuando saca un foul allí, tiene cuenta de una bola y dos strikes. Michel Chirino presentado por Vealca. Empoderamos el campo. No la bate de foul, tómatela con responsabilidad. Te lo recomienda Empresas Polar, Polar Pilsen. Balsa también agradeciéndole allí la presencia en esta copa. Sponsor a su incompleto le tira Chirino y se poncha para el out número 2. Ya son 6 las K que tiene Valdés en su cuenta. 5. 3 en el primero y los 2 de esta entrada. Ya. 3 y 2. 5. Viene Richardson Villalobos a batear por primera vez. Ya saluda allí al receptor, al umpire del home. Árbitro del home. Richardson Villalobos consumiendo el turno al bate. Ya está listo Valdés. El lanzamiento pasó al swing allí. El primer strike para él.
pan, 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 alimentamos la pasión por el deporte. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer. Otra producción más de Deluxe. Producción Coposa. También está con nosotros acá. El lanzamiento en strike, se lo cantan el segundo. Tiene cuenta de 0 y 2. A 70 llegó ese lanzamiento allí. Y Deluxe Producción se quiere llevar a Maridita por el resto del mundo, mire. Ya lo vi todo. 0 y 2 para Villalobos. El lanzamiento, bola alta. Ya le mandó a sacar hasta el pasaporte australiano a Maridita. ¿Ah, sí? Sí. Listo. Sí. ¿Y sabe qué le dijo a Maridita? Sí, y se hizo el trabajo de scouting. ¿Sabe qué le dijo Maridita? ¿Qué le dijo? Sí, va. No fue la respuesta ya. Sí. Se hizo el trabajo de scouting allí, ¿no? Sí. Ya está listo Valdés. El lanzamiento de la excepción, sacó un batazo acá buscando hacia atrás. Rayfield sigue atrás, 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 sigue atrás. Y ha hecho un salto. Y captura la bola en buena forma allí contra la cerca. Llegando para el último. Se va la entrada por la vía rápida. 1, 2, 3. En inning y medio, tampoco pudo fabricar acá Chris Gas. Tiene cero. Toros tiene cero. Los venezolanos, destapamos lo que realmente somos cada vez que salimos entre panas. Porque es ahí cuando somos más auténticos. Sin poses, solo con las ganas de pasarla bien. Sin cargar penas, solo cavas, hielos y gaveras. Destapándolas en la playa o en la piscina, en la tasca, en la disco o en la casa. Siempre juntos. Salvando a todos, porque aquí nadie se queda sin su fría. Por eso siempre le echamos un ojo a la cava, para saber que todo está bien y la rumba no termine. Y sin importar cómo va nuestro equipo en la cancha, nosotros siempre ganamos en las gradas. Somos todo lo bueno que pasa alrededor de una polarcita. Esa que nos refresca el alma y nos hace volver a casa con las ganas de volverla a destapar pronto. Polar Pilsen. Hoy tenemos el honor de ser la marca más querida por los venezolanos. De llegar al corazón de todos. Por eso estamos orgullosos de ti. Estamos de vuelta a la conclusión del segundo capítulo. Toros de Bolívar a batear por segunda oportunidad. Ya está Oscar Capote allí, espera Villanueva. Más tarde Rubén Guerrero, los tres tienen el boleto garantizado para medirse al derecho Víctor Guedes. En la narración, mi estimado Crucef. Y los comentarios de Luis Figueredo, 26-23, en Instagram. 3-0, ya tiene la cuenta allí, Capote. Esperando Villanueva, sigue allí en el orden Guerrero. El lanzamiento en strike, se lo cantan por el medio, el primero para él. 3-1, la cuenta para Oscar Capote. Defiende la tercera almohadilla por el equipo de Toros de Bolívar. Está lanzando Víctor Guedes. El lanzamiento, bola la cuarta, boleto, así que hay boleto para Capote, va a primera. Viene a consumir turno al bate Nilson Villanueva. Villanueva es el quinto bate, jardinero derecho por parte de Toros de Bolívar. A enfrentarse al siempre difícil. Víctor Guedes fue paciente allí, Capote dejó lanzar. Se ganó ese boleto, está anclado en la inicial. Vamos a ver cómo le va a Villanueva en la primera oportunidad. Ofensiva, luego entrada y media, cero tiene Chris Gas.
Bolívar bateando por segunda oportunidad. Recibe la primera mala, una bola cero, extrae la cuenta para Villanueva. Sky Lubricantes, poder venezolano, alimentos al barigo hecho por y para los venezolanos. Fotón haciéndote la carga más ligera. Mostrando el bate allí. Presenta para tocar, lo hace allí, intentándolo, no pudo conseguirla en strike. Se nivela allí la cuenta en 1 y 1, rápidamente le caía el tercera base, también Romero por la inicial. Pendiente de una posible jugada que quiere montar Bolívar acá. Una bola en strike en la cuenta para el bateador Villanueva. Espera Rubén Guerrero, presentado por Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Purísima con sello de calidad tunal. Agroindustria de los Turpiales, cosechando, arrimando y pagando. Bola. Hacía la asistencia y en la inicial Federico Eder. Uh-huh. Atento a hacer la cobertura, el ABC del juego. Y Rogelio baja hasta el frente del receptor ahí. Sí, y Víctor Romero bien adelantado, mucho antes de que sea el envío, ¿no? Sí. Confiando, pendiente allí del posible toque de Villanueva. El lanzamiento sale, el corredor va al tiro. Anótele allí el out certero, el disparo de Jesús Quintero. Así que hay out en intento de robo. Brazalete allí por parte de Quintero para retirar en la intermedia Capote. Bueno, lo retrataron allá. Sacó el rifle a pasear, ¿no? Como dice. Que hemos visto de todo en esta copa, de verdad que... Balín lo que lanzó para allá Quintero. Agradable ver, presenciar estos juegos. El lanzamiento, la tercera mala. Y lo que hablábamos ayer y lo hemos hecho en los análisis de los diferentes juegos que hemos presentado. Entre jueves y viernes ya son 12 compromisos. Este marca el número 13 del calendario. Que en cualquiera de las posiciones que te toque ver a fondo, consigues muchísimo talento. Sí. Y los que están en reserva esperando una oportunidad para entrar al compromiso, con muchísimo talento también. Entonces tú dices, vaya el nivel que ha venido este evento, ¿no? Estos 6 equipos se armaron realmente para competir, para venir a avanzar, a buscar estar en la siguiente instancia. Equipos debutantes como Toros de Bolívar. Tú revisas la nómina de Bolívar. Bien completa. Ves sí. A Chris Gass. Completa. Con profundidad. Anótele entonces boleto allí a Villanueva. Se envasa por boleto. El lanzamiento de Guedes con velocidad. El primer strike para Guerrero. Rubén Guerrero. Espera Pérez. Arvicen Pérez. Hoy está en el central, por cierto, Arvicen Pérez. Lo hemos visto allí jugar primera. El lanzamiento bola afuera. Una bola, un strike, la cuenta para Rubén Guerrero. Corre en primera base Villanueva. Hay un out. El juego, estamos en el cierre del segundo inning. Batea el equipo de Toros de Bolívar. Ya está listo Víctor Guedes. Se viene con el lanzamiento con velocidad. Adentro se le escapa la pelota allí a Jesús Quintero, pero estaba muy cerca de él. No se mueve de allí Villanueva de primera. Tiene cuenta 2 bolas, un strike. ¿Quién trajera café? Café, café. Oye. Amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Nos hace falta un café. Bendito. Muy bien, sea. Vale. Una persona caritativa por allí que suba con la bandejita allí. Vamos a ver si la chica, la morena, alguien de ella. 2 bolas, un strike, la cuenta para el... La morena. Bateador, la morena. La morena, está buena. Víctor Guedes sigue allí en la tabla de lanzar al home. El lanzamiento extrae. Yo tuve esa oportunidad de bailar con la morena. ¿Ah, sí? Claro. ¿Pero recién? No. Hace rato ya. Cuando Miguel Molí estaba, era en la fiesta que hacía Sidor en la empresa donde yo trabajaba allá en Caracas. ¿Listo? Sí, entonces, bueno, contrataron una oportunidad a Miguel Molí. ¿Y usted estuvo ahí? Ah, no, voy a pelear ese boche. ¿Y la pierna? No agarró la pierna. No, bailó con la pierna. Esa sí no la vi. Ah, listo. Usted tiene la vista. Usted bailó con la morena. Ah, no, pero ese era otro nivel. No, yo nada más, todo, pero. Muy bien, muy bien. Fiesta privada que se hacía en esa época de las empresas, pues. Qué bien, siempre hay derecho para el esparcimiento personal. ¿Qué sigue allí? El lanzamiento va para la segunda, no hay tiro, se privó allí Quintero porque no había entrado en segunda base. Pero queda, nótele una calle, ponche para Guerrero, viene a consumir turno al bate, Arvidsen Pérez.
mira, sin ningún tipo de chance allí para Guerrero. Luego ese envío incomodísimo por parte de Víctor Guedes, de esos imbatibles que lo ve y terminan allí en las manos y termina llevándose la mejor parte del abridor de Chris Gass con ese ponche sin tirarle para Rubén Guerrero, lo que le da paso a Arvinson Pérez con el número uno en la camisa hoy en el jardín central por parte de Toros de Bolívar. Así que Pérez viene a consumir turno al bate, y si es Pérez, es bueno. Viene a consumir turno al bate por el equipo de Toros de Bolívar. El lanzamiento a swing completo, le tira, se le escapa la pelota al receptor, va para la tercera y llega a tercera base. Vamos a ver la anotación oficial allí de la señora Xiomara de Sánchez. Passball para Jesús Quintero. Se pone allí cerquita del home Villanueva. Sigue bateando Pérez. Lanzando Víctor Guedes por el equipo de Chris Gass. A él, por la tercera, mandando que los jugadores de Toro de Bolívar estén dentro del dugout. Sí. O en la zona que está habilitada allí también. Tienen su sitio para sentarse allí también. Que está habilitada. Ya está listo Guedes, se viene con el lanzamiento con velocidad, un poquitico afuera nada más, dice el señor Aranguren. ¿No le gustó a Quintero allí la decisión, al receptor? Pregúnteme si a Víctor también. Bonito compromiso, este es el que sube el telón en esta jornada sabatina, 16 de marzo. Estamos en Portuguesa, Venezuela, llevándole todas las incidencias desde el primer envío el pasado jueves. Y con el permiso de Dios, va a ser hasta mañana cuando conozcamos el campeón de esta cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Y usted con nosotros usted, allí. ¿Y usted vio la copa? Sí, vale. Una belleza de copa. Un video allí, una belleza, de verdad. Están ahí muy, muy para bonito. El público, la observe allí en el set de entrevista y eso. Muy bonito, de verdad. Ya está listo Víctor Guedes. Se viene a Juan al lanzamiento con Rolling, que en buena forma se queda, da el giro y tira primera y se completa la jugada. Excelente. A la defensiva y el equipo de Chris Gass con esta intervención de el tercera base. Se va a la entrada con cero carreras y en dos completos. Sigue igual, Chris Gass tiene cero, Toros de Bolívar tiene cero. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú. Nuestra fibra, tu mayor logro. Nuestra conexión, tu reunión con amigos. Nuestra velocidad, tu primer campeonato. Nuestra banda ancha, tu empresa. Nuestro contenido, tu mundo. Tu mundo cambió y nosotros también. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Nuestra fibra, tu mayor logro. Nuestra conexión, tu reunión con amigos. Nuestra velocidad, tu primer campeonato. Nuestra banda ancha. Estamos de regreso, inicio del tercer capítulo. Chris Gass a batear. Ya tiene a Kleiber Rodríguez, más tarde Sebastián Hassel y Ángel Adame. Son los tres que tienen el boleto garantizado, el ticket para ir al home play en este inicio del tercer capítulo. Se han jugado par de entradas, cero tiene Chris Gass, cero tiene Toros de Bolívar. Se mantiene Valdés allí en la tabla de lanzar y también se mantiene en la narración el señor Krusev, que lo escuché por allí tarareando a la morena. La morena. Bueno, y usted tampoco se ha ido, señor Luis Figueredo. Aquí estamos, aquí seguimos. Así es. 2-0 trae la cuenta para el bateador en turno de Kleiber Rodríguez. Kleiber Rodríguez está consumiendo el turno de bate. Se lo cantan allí, 2-1 Kleiber Rodríguez seguido de Sebastián Hassel y Víctor Ángel Adames, los tres como mínimo enfrentar al lanzador José Valdés.
que se mantiene ahí por Alimentos Albarigua, hecho por y para los venezolanos. Alimentos Albarigua, India Oferana, saboreando nuestra historia. Saxon, le damos luz a tus ideas. Saxon Lighting. A su incompleto le tiras en pareja la cuenta. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y Sky Lubricante, poder venezolano. Totaliza 5 ponchos en lo que va de compromiso. El derecho José Valdés ante Cris Gas. Está listo Valdés. Se viene el home, el lanzamiento. Strike, se lo cantan, lo dejan allí con el bate al hombro. Ponche para Rodríguez. Viene a consumir turno al bate Sebastián Hassel. Mostrando buen control, buen dominio. Conociendo la zona allí el lanzador. Ahora sí tiene 6. Ahora sí tiene 6. Y guiado por el tocayo, por Luis Morales. Hemos destacado la visión que tiene como receptor. El buen llamado que tiene detrás del plato. Asuen allí, un poco confundido ahí, el bateador Hassel, claro. Tiene el primer strike. A veces muchos lo dicen, Crucefi, lo sabemos quienes seguimos el mundo deportivo, el softball, el béisbol, que estamos en diferentes actividades, eventos. En el caso de los lanzadores, bueno, el tener un talento es esencial, es clave, ¿no?, para lo que es la carrera. Sí. Pero cuando tú ligas esto con un buen receptor, uh-huh, tu transitar, tu camino se hace aún más complicado para el rival, ¿no? Claro. Porque eso es un plus. Hemos destacado la presencia en este evento de un Rafael Flores. Claro. Tener a Rafito allí, ¿no? Tú dices, bueno, más de 15 años de experiencia, selección nacional, X cantidad de eventos. ¿Qué lanzador no aprende? ¿Qué lanzador no se suma? A su incompleto le tira y dice poncha. También apúntele el número 7 allí a la cuenta de Valdés. Se poncha. Ángel viene a consumir turno al bate, que también pasó por la guillotina. Ángel Adames. Su segunda oportunidad. Siendo económico, el derecho Valdés aquí, con pocos envíos, ya tiene un par de outs en la pizarra y el primero en el orden, a batearlo. Ángel Adames, presentado por Liner, productos escolares y de oficina, exige calidad, exige Liner. El lanzamiento, un poquitico alta y afuera. Grupo Edma, más de 25 años de experiencia en el sector agrícola, servicio y suministro MAP. Servimos y cumplimos todo en filtro. Haz crecer tu negocio con nosotros. Fanatics por la boutique del deporte. Ya está listo Valdés. Se viene con el lanzamiento a su incompleto. Le tira y no la consigue. Una bola y un strike. Agrocer, bioestimulante, biofertilizante agrícolas para Portugués y Venezuela. Doble play Sport Bar. Rumba, sabor y conga en el Centro Social Luso Venezolano. Lole Store, cartera, zapatos y accesorios, mucho más. El lanzamiento presentado para tocar, se retira allí. La segunda mala, dos bolas, un strike, la cuenta para Adames. Mira, jugando adelantado el jardinero izquierdo, Guevara conoce la habilidad que tiene el primero en el orden, Angelito Adames, Ángel Adames, pasando por allá. Y el infield también. Dos bolas, una estrella, está listo Valdés. El lanzamiento, la draga allí, sale un rolling al señor, tira rápido a primera y se completa la jugada. Se va a la entrada por la vía rápida, 1-2-3. En 2.5 jugados, acá en el Centro Social Uso Venezolano en Araure, Portuguesa. Esto está 0-0, Crijas, Toros de Bolívar. ¿Te apasiona el deporte y la moda? UseExpress te trae lo mejor en ropa deportiva de dama y ropa casual de caballeros, de las marcas más reconocidas. Luce increíble y siéntete en confort con UseExpress. Consíguenos en Instagram como @usa.express19. Hoy tenemos el honor de ser la marca más querida por los venezolanos. De llegar al corazón de todos. Por eso estamos orgullosos de ti. Sí, de ti. Porque seremos la más suave, pero en tus manos somos alimento para tu familia. Nos convertiste en hallacas, en empanadas, en las arepas que amamos. Y nos reconoces como la mejor harina del país. Tú nos convertiste en lo que somos hoy. PAN, la marca de nacimiento de todos los venezolanos.
De regreso a lo que será la conclusión del tercer capítulo, Toros de Bolívar a batear. Ya está en el home plate Carlos Aguilar, más tarde Guevara y Pedro Flores. Los tres tienen el boleto, el pasaporte garantizado para ir al home plate ante el derecho Víctor Guedes en la conclusión del tercer inning. Luego de dos entradas y media, cero tiene Chris Gas, cero Toros de Bolívar. El señor Cruces Pérez en la narración. Los comentarios son de Luis Figueredo. Tiene cuenta de cero bolón extrae allí Aguilar. Espera Guevara. El lanzamiento medio swing. Aguanta tiempo. Una bola con extrae. La cuenta para el bateador en turno, Carlos Aguilar. Te mencionaba en lo que fue el último out de la entrada anterior. Cómo estaba el infield de Toros de Bolívar cazando a Ángel Adames. Y le resultó... de manera positiva a ellos, ¿no? Adame es ese tipo de primer bate que batea caminando ahí, trata de dragar la pelota, de irse hacia la otra banda, y estaba muy atento el campo corto. Pedro Flores terminó tomando la pelota y, bueno, sin problema alguno retiró a Ángel Adame en la inicial. Que de estar en posición normal quizás iba a ser más chiquita la jugada en primera. Sí. Ahí va un rolling por tercera, sexta allí, se queda, pasa primera, se combina por la vía 53, falla. Sí, Aguilar viene a consumir turno al bate de Guevara. Tercera asistencia en lo que va de compromiso para el tercera base de Chris Gas. Rogelio Sequeira ha tenido trabajo hasta ahora. Rolling por allí en el primer capítulo, fue el tercer out. El tercer out de la entrada anterior y arrancando este tercer capítulo. ¿Este es Harry? Tercer capítulo. Sí, Guevara. Rick Guevara está consumiendo el turno de bate por el equipo de Toros de Bolívar. Está listo Víctor Guedes. Le viene a Juan el lanzamiento en estrella, lo canta en el primero a Guevara. El señor Francisco Aranguren está en el árbitro de home. Hará que por primera va un rolling que viene buscando hacia adelante. El señor está del tiro largo y rápido a primera y se completa la jugada por la vía 63. Falla Guevara, viene a consumir turno bate Pedro Flores. Pedro Flores se ponchó sin tirarle en el primer inning. Fue el primer out de esa entrada. Aquí vienen por segunda vez ante el derecho Víctor Guedes, que también... utilizando la economía, haciendo pocos lanzamientos. Sí, agresivo allí, con envío sobre la zona. Picheo que buscando tratar de que su rival, el oponente, pueda poner la pelota en juego, aprovechando él que tiene un buen infield, una buena defensiva y par de abajo en la pizarra. Ya está listo Víctor Guedes. El lanzamiento toca la pelota, la queda allí enfrente, pero salió allí en foul. No la bate de foul, tómatela con responsabilidad. Te lo recomienda Polar Pilsen. USA Express, productos importados, Bima Pin, todo un equipo de confección, Lufra, lubricantes, filtros, correas, mangueras, hidráulicas, SH Ingeniería, somos tu mejor opción. El sazón de la abuela Hilda, come como en casa en el sazón de la abuela Hilda. Sigue consumiendo el turno de bate allí con el número 2, Pedro Flores. Ya está listo Víctor Guedes. El lanzamiento... en strike se lo cantan el segundo, cero bola, dos strike. La cuenta para Pedro Flores, espera Edward Rogers. ¿Te la llevas bien tú con las cachapas? Muy bien. Bueno, te invito a comer en Cachapas Los Flores. Son los especialistas en cachapas, cochino frito y más. Todo está en el oeste de Caracas. Cuando vayas a Caracas, ya me lo Cachapas dicho, Los Flores, allá yo lo espero. Ya me lo he dicho varias veces, ya sabes que no... Le mando la ubicación, allá lo espero. Listo. No lo voy a perdonar, no va a pasar de ahí de... Usted me llama y listo, más nada. De lo demás yo me le encargo. Le hacemos swing allá. Gran slam. Ah, bueno, mejor. Cada vez que abren la puerta me emociono. Creo que viene el café. Vale, sí, vale. Café Amanecer. A ver. Hecho con calidad, tradición y pasión, Café Amanecer. Vale duro, a ver si... Una bandejita llega aquí. Cafecito. A swing completo le tira otro ponche allí para Flores a su cuenta. Se va a la entrada por la vía rápida. 1-2-3. En el 3 completo esto sigue igual, 0-0. ¿Te apasiona el deporte y la moda? UCEXPRESS te trae lo mejor en ropa deportiva de dama y ropa casual de caballeros, de las marcas más reconocidas. Luce increíble y siéntete en confort con UCEXPRESS. Consíguenos en Instagram como @usa.express19. Nueva línea de lubricantes Sky.
Calidad superior certificada. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú. Dicen que las buenas historias comienzan con... Conoce la fuerza y el poder de Fotón. Estamos de regreso con el compromiso parte alta del cuarto capítulo. Ya se han jugado 3 entradas completas en este duelo entre Toros de Bolívar y Chris Gass. Chris Gass precisamente a batear por cuarta vez. Ya tiene allí en el home play a Federico Eder. Más tarde Rogelio Sequera y Víctor Romero. Los tres tienen garantizada la presencia en el home play ante el derecho Valdés. Señor Crucef. Ya tiene cuenta de 0-1 en strike. Los comentarios de Luis Figueredo. Lanzamiento bola. Mira, le recordamos que esta es la transmisión oficial del evento. Mira para acá, es contigo. Deja la piratería, chico. No te robe la señal. Si usted ve por, Premier TV. Si ve por ahí alguna transmisión que no se le ve, se le ve así pixelada, no nítida, bueno. Eso no somos nosotros. Con Rolling por primera, por la vía 3, falla Federico Eder, viene a consumir turno a bater Rogelio Sequera. Y que tampoco están nuestras voces, no claro. Está la producción de Softball Premier TV. Es una producción de Deluxe Producción y Softball Premier TV. ¿Dónde estará el café? Ya viene en camino. El café está allí. Café Amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Ya viene en camino. Vamos a ver. Estamos en el tercer inning. Cuarto arriba. Cuarto arriba. Cuarto arriba. Todo va rápido. Rogelio se queda consumiendo el turno al bate por el equipo de Chris Gass Workout. Úsalo y siéntete campeón, te lo dice Martín Pérez. Suspensiones a Carigua, líder en suspensiones. Javier Enrique Jiménez le atiende por ahí cuando hay un foul en suspensiones a Carigua en la calle 31. Y el cementerio, ahí en el edificio Doña Teresa, está suspensiones a Carigua, los líderes en suspensión. La nueva forma de compartir en familia es con mayonesa del rey. Hay 400, por ahora hay 400. Mira, anoche entre una cosa y otra, la dinámica de la transmisión, nos tocó hacer el juego de cierre. Uh-huh. No mencioné, ¿vale? Estaba William Pérez acá. Sí. Ha estado en 2 días. Sí, con, vale. Lo vi de verdad, a mí también se me ha pasado. Lo vi, lo saludé yo. Hemos estado conversando hace 2 días. Sí. Desde el día 1 ha estado acá William Pérez. Y no lo mencionamos. Un abrazo para William y a su familia. Sí. Tengo con experiencia en MLB. También la han lanzado en Liga Mayor. Uh-huh. Esos buenos brazos que han llegado a grandes ligas. Sí. Tiene cuenta de 3 bolas, 1 strike. Allí Rogelio Sequera espera a Víctor Romero. Usted no espere. La nueva forma de compartir en familia es con mayonesa del rey puro, sabor del bueno. Son 400 el que la coloque allá en la valla que dice pega y gana de rey. El lanzamiento 3-2, cuenta completa. Le cantaron ahí el strike cuando ya se iba hacia primera Sequera. New Arrival, la marca que viste a los campeones, viste de New Arrival. 3-2, cuenta completa. Comercial de Jesús, todo en pinturas. El lanzamiento de Machucón por primera, también por la misma vía, falla Sequera. Para el segundo out, viene a consumir turno al bate Víctor Romero, presentado por Patio Ormari Express en la esquina de la proteína. En la calle 36 con 35, ahí está Pati Ormari Express. Y para el calor, frío llano, para este calor inclemente que hay ahora. Y ya tomó café fue Víctor Romero, en su primera oportunidad, Ponche tirándole por segunda vez semilla al derecho Valdés. En esta oportunidad, sin corredores en circulación, hay par de abas en la pizarra. Aquí con todo le tiró, con intención de meterla allá donde dice el rey, ¿no? A veces lleva esos 400. Son 400 que no son malos. Así que atento todos los jugadores bateadores. Intenta ver si la lanzo por lo menos ahí de la tabla de lanzar a B. No vale, si la lanzo ahí no vale, ¿no? No. ¿A dónde? De no. La tabla de lanzar, no, si la lanzo no vale. No. Ah, ok. Me llevo la mitad y comparto contigo. Son 400, cortesía de mayonesa del rey. El lanzamiento, bola alta. El Samurito dio un jonrón que pasó más o menos por allí, por encima de la... No, y el que dio Galeno hace el jueves. También. Pasó cerca también. En ese momento eran 200, ¿no? Sí. Ya está listo Valdés. Se viene Hong Kong velocidad. La segunda bala, 2 bolas, 1 strike. La cuenta para el bateador en turno, Víctor Romero.
Víctor Romero está consumiendo el turno de bate. Bueno, estamos en la apertura del cuarto inning. Buen ambiente acá, buen ambiente, buen clima. Sí. El lanzamiento de la sesión saca un batazo que viene buscando hacia adelante Rayfield, también el center field. Vienen ambos, pero es el Rayfield que la solicita y la captura para el último. O se va en la entrada por la vía rápida 1-2-3. En 3.5 jugados, Crijas tiene 0, Toros de Bolívar tiene 0. Conoce la fuerza y el poder de Fotón. Una familia de gigantes seriamente comprometidos con lo que tú necesitas. Brindándote completa asesoría, respaldo y disponibilidad en todo el país. Búscanos. Somos Fotón. Haciéndote la carga más ligera. Conoce la fuerza y el poder de Fotón. Una familia de gigantes seriamente comprometidos con lo que tú necesitas. Brindándote completa asesoría, respaldo y disponibilidad en todo el país. Búscanos. Somos Fotón. Haciéndote la carga más ligera. ¿Te apasiona el deporte y la moda? Usesprez te trae lo mejor en ropa deportiva de dama y ropa casual de caballeros. De las marcas más reconocidas. Luce increíble y siéntete en confort con Usesprez. Consíguenos en Instagram. Estamos de vuelta para lo que será la conclusión del cuarto capítulo. Llegó el cierre del cuarto inning y también llegó el café amanecer. Hecho con calidad. Caseta. Bueno, ahora sí. Gracias, gracias, gracias. Llegó energía. Si bueno, le sobra, deme otro. No, tranquilo, no le deme otro. Tranquilo, ahí no. Yo no me voy a poner bravo dame por eso. Cuatro pichón. Ajá, aquí hay otro. Cierre del cuarto capítulo. Toros de Bolívar ya está allí. Y aquí hay otro. Elba Rogers. Ah, bueno, ahora sí. Pilas cargadas ahí. Luis Morales. El azúcar. Y Capote. Gracias, gracias a los muchachos del Café Amanecer. Los tres en línea fueron presentados por Café Amanecer. Hecho con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer. Una bola y dos se trae la cuenta para el bateador en turno, Edward Rogers, seguido de Luis Morales. Más tarde, Oscar Capote. Víctor Guedes está en la lomita. Llegó María Soto. Saludos. Y a toda su comitiva allí, que anda siempre con ella. Inicio fue mayor también presente. Ah, también está. Ya llegó. Hola, fue mayor. Esto fue mayor. No, ya volteó. Hola, fue mayor. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Chévere. Bueno, ya feliz tarde. Buen provecho. ¿Ya comiste? Listo. Buen provecho igual. Gracias a Dios. Va por el postre ahora. Sí. Víctor Guedes está listo. El lanzamiento a swing completo. Le tira y no la consigue. Se poncha. Ponche. Para Rogers, viene a consumir turno al bate. Luis Morales es presentado por Gradar, Centro de Rehabilitación de Atletas de Alto Rendimiento, en la avenida Circunvalación, allí en los galpones de Dileo. Toyotero 4x4, repuestos originales. Toyota lo tiene Toyotero. PowerTech, la fuerza electrónica digital, en el Centro Comercial Atlantic Center, en Acarigua. Está PowerTech. El lanzamiento, bola. Morales fue el tercer out en el cierre. Lo que fue la primera oportunidad ofensiva para ellos, el cierre del primer inning, falló por la vía 53. Aquí se enfrenta por segunda vez en la tarde el derecho Víctor Guedes. Está demostrando dominio, control. Se lo cantan por el medio allí a Luis Morales. Una bola, un strike, la cuenta para Morales. Víctor Guedes. Hay un out. Víctor Guedes está lanzando. Se viene con el lanzamiento. Le hace swing, saca un foul. No la bates de foul. Tómatela con responsabilidad. Te lo recomienda Polar Pilsen. Workout. Úsalo. Siéntete campeón. Te lo dice. Te lo recomienda Martín Pérez. Cerami Plus. Viste tu hogar y mucho más. Frío llano para el calor. Frío llano. Comercial de Jesús. De Junior de Jesús.
En la Avenida Las Lágrimas, en Araure, está Comercial de Jesús, todo en pinturas. J.I.E. Boutique en Turén, Portuguesa, la mejor ropa de vestir casual y deportiva. 20 años de experiencia, ropa nacional e internacional. La boutique de Turén, Portuguesa, arroba J.I.E. La boutique. Saludos por allí que están en sintonía. Turén, el granero de Venezuela. Sigue bateando Morales, cuenta de una bola, dos strike, hay un out. Hay un tiempo ahí solicitado, lo concede Aranguren. Víctor Guedes lanzando por el equipo de Crijas. Profundo el jardinero izquierdo. Está unos dos, tres pasos de la reja por allá. Está justamente debajo de la valla. Bueno. ¿Esa vale cuánto? Vale 400. Ah, bueno. Epa, si la pegas allá son 400, donde dice el rey, ¿no? Uh-huh. Pega aquí, ¿no? Pega y gana. Del rey. Bueno, ya está la valla. Muy bien. Son 400. El lanzamiento en strike, se lo cantan. El tercero con velocidad de Víctor Guedes. No pudo sacar el bate allí. Morales se va y viene Oscar Capote. Cuarto ponche para el derecho Víctor Guedes. Ahí con velocidad, sin opción. Ponche sin tirarle. Viene Capote a batear con par de abajo en la pizarra. Le recordamos, como siempre, que esta transmisión es oficial a través de Softball Premier TV. El canal oficial de esta transmisión, de este evento que tiene los derechos para que usted a nivel mundial pueda disfrutar de manera tranquila, cómoda en su casa. Coloca Softball Premier TV y va a tener la transmisión. Si no escucha la voz de Crucef, si no escucha el de Maro y a este servidor Luis Figueredo, no es Softball Premier TV. Así que muy atento, no a la piratería. Epa, no te robes la señal. Víctor Guedes está listo. El lanzamiento en strike con velocidad allí. Bueno, que ha venido de menos a más en torno a velocidad, ¿no? Da cuchillo. El control desde que arrancó, pero te toca chequear lo que va de inning y los dos que ya se que han quedado atrás, los tres que quedaron atrás y la velocidad incrementando. Ya está listo. Se viene Juan, el lanzamiento un poquitico afuera nada más. Una bola, dos strike, dos outs. Estamos en el cierre del cuarto inning de este juego entre Toros de Bolívar y el equipo de Crijas, que está 0-0 este juego. Duelazo para arrancar la jornada del sábado. Buena jugada, ambos lanzadores andan muy bien. El lanzamiento a swing completo le tira y no la consigue. Otro ponche allí, entonces anótele ponche para Capote. Se va a la entrada por la vía rápida, 1-2-3. Esto en 4 completos, sigue igual 0-0. Nueva línea de lubricantes Sky. Calidad superior certificada. Sky Lubricantes. Poder venezolano. Los venezolanos destapamos lo que realmente somos cada vez que salimos entre panas. Porque es ahí cuando somos más auténticos. Sin poses, solo con las ganas de pasarla bien. Sin cargar penas, solo cavas, hielos y gaveras. Destapándolas en la playa o en la piscina, en la tasca, en la disco o en la casa. Siempre juntos. Salvando a todos, porque aquí nadie se queda sin su fría. Por eso siempre le echamos un ojo a la cava, para saber que todo está bien y la rumba no termine. Y sin importar cómo va nuestro equipo en la cancha, nosotros siempre ganamos en las gradas. Somos todo lo bueno que pasa alrededor de una polarcita. Esa que nos refresca el alma y nos hace volver a casa con las ganas de volverla a destapar pronto. Polar Pilsen, esto es lo que somos. Estamos de vuelta para lo que será el inicio del quinto capítulo. Cris Gas a batear ante el derecho José Valdés. Quintero ya tenga el home plate, más tarde Chirinos y Villalobos. Son los tres que tienen el ticket garantizado para medirse por segunda vez ante el lanzador José Valdés, que ha mostrado un dominio, ha sido un duelo, es un duelo de picheo hasta ahora entre Toros de Bolívar y Crijas, señor Pérez.
Bueno, así que viene a consumir turno al bate de Jesús Quintero, levanta un fly que viene buscando hacia adelante el center field, sigue el center field, sigue y captura para el out número uno. Falla el señor Jesús Quintero con fly al center field, viene a consumir turno al bate de Michel Chirinos. De los outs que ha realizado y los jugadores que ha retirado el derecho José Valdés, este es el tercero por la vía de un elevado. Sí. Chirinos a consumir el turno al bate. Está listo Valdés. El lanzamiento en strike se lo cantan. Chirino abanicó ahora en su primer turno. Vamos a activarnos por allí con lo que es los mensajes a través de nuestra señal para compartir con ustedes un poco. Vamos a estar leyendo. Por ahí Juan Carlos Prado en sintonía. Saludos desde Perú, Tacna. Saludos Juan Carlos Prado. Luis Ascanio también, Michael López, Juan Carlos Chacón, saludos desde Caracas, saludos para ti, Juan Carlos. Alcides Carrillo, saludos de Ciudad Bolívar, pendiente allí de la transmisión. Patiño también en sintonía, envía saludos. Lo dice Franderson Ochoa, saludos hermano, para felicitar a la muy buena transmisión desde Guanajuato, México. Ah, bueno. Sintonía, gracias, lo hacemos con mucho amor y cariño y respeto para ustedes que es la audiencia, ustedes son los protagonistas desde cualquier parte del mundo. Usted sintoniza Softball Premier TV, disfruta de buen softball y nosotros con la responsabilidad a nivel comunicacional de que usted allí interactúe con nosotros. Tiene cuenta de una bola, dos strikes, Michel Chirinos, ya está listo el pitcher, el lanzamiento un poquitico alta, 2-2, la cuenta para el bateador, Workout, úsalo y siéntete campeón. Voy a aprovechar también de saludar a mi gran amigo que está en sintonía desde Carabobo, Kerly Rivero, saludo Kerly. Está siempre atento a la señal. Von Rolling por segunda, acepta bien en segunda base, tira a primera por la vía 43, cae el segundo out de la entrada. Falla de esta manera Chirinos, viene a consumir turno al bate de Richardson Villalobos. Falló con elevado y fue el tercer out del segundo capítulo, elevado al jardín derecho, aquí viene a batear con par de out en la pizarra. Nos dice Jorge Siviero desde Paraná, Argentina, saludos. Anderson Zambrano, saludos desde Chile, igualmente para ti. Anderson, agradecemos que estás allí conectados con tu familia, con tus amigos, pendiente de lo que es la transmisión de este primer compromiso de la jornada de este sábado 16 de marzo. Mañana, clase de jornada la que se espera, la gran final. Hoy resta mucho más. Dos compromisos en calendario, la exhibición entre el resto del mundo y el team, la selección de Venezuela, la selección de mayores. El lanzamiento en strike, se lo cantan allí al bateador que está en turno, se trata de Richardson Villalobos. Tiene cuenta de una bola, un strike. Si quieren seguir a Crucef, arroba la voz del softball. Si desean seguir a este servidor, Luis Figueredo, arroba Luis Figueredo 2623 en Instagram, en TikTok. Por ahí estamos también recibiendo los mensajes. Y la casa, arroba softball Premier TV. Los leemos. Villalobos consumiendo el turno al bate por el equipo de Chris Haas. Saludos. Estamos en la apertura del quinto inning. Saludos de Chicago, nos dice aquí Alexander Bolívar. Buena transmisión, tremenda transmisión. Gracias, Alexander. Abanicó allí el segundo strike Villalobos. Pegadito ahí en la tercera base Capote. Ellos saben la pizarra, bateador de fuerza como lo es Villalobos, de contacto. De hecho falló, tú revisas ahí, ¿no? Falló con elevado al 9, fue el último out, pero fue una jugada brillante de Villanueva por allá, un salto contra la reja. Dos bolas, dos strikes, la cuenta para Villalobos, espera Trevor Rodríguez. Ya está listo Valdés. Se viene con el lanzamiento, le coloca y va un hit entre para el centerfield, por allá va cortando más entre right centerfield, pero es el centerfield que corta, devuelve el cuadro y hay imparable para el equipo de Chris Haas. Se envasa Villalobos, viene a consumir turno al bate Clever Rodríguez. Imparable que no solamente le permite estar en la inicial, sino que acabar con lo que venía tejiendo el derecho Valdés. Sin imparables hasta el momento, de los bateadores que le ha tocado enfrentar, el que mejor se le ha visto allí a nivel de hacerlo lanzar y como conectó en el segundo inning terminó fallando con ese elevado hacia la reja, ahora da imparable, conecta el primer imparable del compromiso, le acaba allí la línea, lo que venía tejiendo el derecho Valdés.
Salen a conversar con él allí en el círculo de lanzadores. Ya se disuelve esa conversación. Se incorpora Valdés, también lo propio Luis Morales a la receptoría. Y al cajón de bateo está entonces Kleiber Rodríguez. Le recordamos ayer a toda la audiencia que con mucho amor y cariño está en la narración Cruces Pérez, en los comentarios Luis Figueredo iniciando la jornada. Nos vamos a estar alternando a lo largo del día. Anoche cerramos nosotros la jornada, hoy subimos el telón y Ildemaro Ramírez también está dándole la vuelta al cuadro ahí, está entrenando. Está ready por allí poniéndose a tono y bueno, nos vamos a estar rotando allí en lo que es rotación y comentarios en el día para que usted pueda interactuar con nosotros. Nos puede seguir en las redes sociales y por supuesto. ¿Y en la noche? ¿Y en la noche? Ay, papá, en la noche vamos a tener por allí una sorpresita. No, película de terror. Varias películas de terror va a estar con nosotros, mi estimado amigo, apreciado Luciano Lofrano. Siempre es un placer trabajar con él. Hemos estado en varios eventos y mismo nivel siempre. Luciano, te esperamos en el juego de exhibición. Ese es el resto del mundo ante Venezuela. La selección venezolana que va a estar. Así que bueno, película de terror va a estar con nosotros en la noche. Muy pendiente que la vamos a pasar sabroso hoy. Bueno, está listo el lanzador. Se viene a home a swing completo. Le tira y no la consigue. Ponche para el bateador Kleiber Rodríguez. O Kleiber Rodríguez. Se va a la entrada con un sencillo. Uno quedó en circulación. Cero carreras. 4.5. Se han jugado. Esto sigue 0-0. Hoy tenemos el honor de ser la marca más querida por los venezolanos. De llegar al corazón de todos. Por eso estamos orgullosos de ti. Sí, de ti. Porque seremos gama suave, pero en tus manos somos alimento para tu familia. Nos convertiste en hallacas, en empanadas, en las arepas que amamos. Y nos reconoces como la mejor harina del país. Tú nos convertiste en lo que somos hoy. PAN, la marca de nacimiento de todos los venezolanos. Hoy. Nueva línea de lubricantes Sky. Calidad superior certificada. Sky Lubricantes. Poder venezolano. Estamos de vuelta a lo que será la conclusión del quinto capítulo. Toros de Bolívar a batear. Villanueva, Nilson Villanueva, Rubén Guerrero y Arvin Sempere son los tres que tienen seguro el turno allí ante el derecho Víctor Guedes por parte de Chris Gass. Se mantiene el compromiso igualado luego a cero rayitas luego de 4.5 entradas. En lo que fue la parte alta del quinto llegó apenas el primer imparable para el equipo de Chris Gass. Cuando batea por allí por segunda, se combina con el primera base por la vía 43, falla Villanueva, viene a consumir turno al bate Rubén Guerrero. Es presentado por Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer, pan, 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 alimentamos la pasión por el deporte. Polar Pilsen, tómatela con tranquilidad, te lo recomienda Polar Pilsen, Deluxe Producción, la calidad de un espectáculo. Alimentos Albarigua, hecho por y para los venezolanos. Alimentos Albarigua, cuando hay un tiempo solicitado allí, ya estaba ligando Víctor Guedes. Bateando Rubén Guerrero, estamos en el cierre del quinto inning. Hubo ilegal allí en lo que fue el... Cuando hay un rolling por el medio del campo, la pelota sigue su rumbo al center field también. Pero sí, sencillo al 8. Imperable, claro. Sencillo para Guerrero. Viene a consumir turno de bate Arvinsen Pérez. Sí, lo...
Sí, lo colocamos allí. Había fallado por la vía 43, Villanueva. Ajá. Pero decretaron el lanzamiento, fue ilegal, regresa a batear, por eso Villanueva es quien da el imparable. Viene, ahora sí viene Guerrero a batear. Ahora Rubén sí viene Guerrero, que es el que está consumiendo el turno al bate. Para los que anotan, imparable al central por parte de Nilson Villanueva. Ahora viene Guerrero a consumir. Mire, llega el primer imparable también para Toros de Bolívar. Bueno, en el quinto capítulo. Quinto inning para ambos. ¿Cómo va de parejo este juego? Claro, tuvimos que esperar hasta el quinto inning para que ambos equipos conectaran su primer imparable. Vamos a ver, este apenas está en el arranque, ¿no? Lo que es la conclusión del quinto tramo. Está corriendo en la inicial el número 7 por parte de Toros. Víctor Muñoz. Ya está listo que el lanzamiento se prepara para tocar. Quita el bate allí, la primera bala, una bola cero, extrae la cuenta para el bateador en turno, Rubén Guerrero. Corre en primera entonces Víctor Muñoz. Lo hace por Villanueva. Y ni para estrategias. Vamos a ver qué crea aquí Toros de Bolívar. En strike se lo cantan. Una bola, un strike a 78. Es el lanzamiento de Víctor Guedes. Una bola, un strike. No hay out. No hay out, señor Betty Hockey. No hay out ahí. Recordar que Villanueva regresó a batear luego del envío decretado como ilegal y terminó dando imparable. Toca la pelota, queda enfrente del home, va el tiro, no puede, se resbaló allí con el bate. Él tenía el lado en segunda, Jesús Quintero, el bate había quedado allí atravesado, lo pisó y esto evitó que hiciera en primera instancia el lanzamiento hacia la segunda. El señor Jesús Quintero, un peligro con una lesión allí, ahí vemos la repetición. Toma con tiempo cuando va a lanzar. Con el pie derecho tropieza con el bate fíjate, no puede lanzar a la primera. Entonces, fíjate que en el momento que toma la pelota, viendo allí la repetición, gracias Luciano, si nos la puedes compartir nuevamente, no él toma la pelota, le cayó rapidito, pero no va de inmediato a la segunda. Ese pequeño no voy, le permite Que llegue a la segunda base el corredor. Exactamente. Ahora el equipo de Toros de Bolívar, bueno, con seria amenaza en el cierre del quinto capítulo, tiene corredores en circulación, uno de ellos en posición de anotar, como es el caso de Víctor Muñoz, segunda y primera respectivamente. Betty Hockey, no hay out. Steven Rodríguez, está en la inicial, corriendo. Steven Rodríguez, para los que anotan, entró a correr en la inicial con el número 28, Steven Rodríguez. Así que quedan corredores en primera y segunda sin out. Cuando vemos por allí, entonces, van a conversar allí con los corredores. Vemos a Valdés con un bate allí. Número uno es la cosa, que está por allí con un bate. Alvin Sempérez, que viene a consumir Sempérez, turno. Viene a consumir turno al bate. Alvin Sempérez, que harinero, está en orden. Harinero central de Toros de Bolívar, viene a batear. Ahí de tú a tú, ¿no? El manager, dando las directrices, qué se va a hacer, qué crean. Víctor Guedes, que aquí, bueno, no solamente vio cómo se le acabó el juego sin Hicks, sino que cerramos y abrimos los ojos, ya tienen dos corredores en circulación. Y que también ya el juego está en el cierre del quinto inning. Claro, porque aquí no se han hecho daño. Y entonces, como estaba lanzando Valdés y Víctor Guedes, cualquier cosa acá es muy importante. Si quieres vestir de campeón, lo hace con New Arrival. New Arrival, la marca que viste a los campeones. Saludamos también J&E Boutique en Turén, Portuguesa, la mejor ropa de vestir casual y deportiva. 20 años de experiencia, ropa nacional e internacional, la boutique de Turén, Portuguesa, @J&E, la boutique. Ay, papá, tremendo inning este, Crucef. Arvin Sempérez viene a consumir turno al bate. Ya está listo Víctor Guedes. Se presenta para tocar, lo hace rodilla en tierra allí, tocando la pelota. Le sale un foul a la derecha. No la bate de foul. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Sky Lubricante, poder venezolano. Alimentos al averiguo hecho por y para los venezolanos. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Purísima, con sello de calidad tunal. Agroindustria de los Tupiales, cosechando, arrimando y pagando. Carlos Aguilar en el círculo de espera. Atento allí a lo que pueda pasar en este turno de Arvin Sempérez. Presenta nuevamente para tocar. Le sale un foul atrás. 0-2, trae la cuenta para Pérez. Arvin Sempérez, presentado por India Verana.
saboreando nuestra historia. Saxon Lighting, le damos luz a tus ideas. Oye, aquí es donde la estrategia, más allá de ponerse en juego, es necesaria. Sí. Ha sido un duelo de picheo. Por la mínima se puede definir un compromiso. La responsabilidad que tiene Víctor Guedes ahí, que ha lanzado de manera excelsa, lo propio ha hecho Valdés por parte de Toros de Bolívar. Ya está listo el pitcher, el lanzamiento. Extrae al tercero, se lo cantan, lo reclama allí Pérez al señor Aranguren. Así que ponche para Pérez. Se va al dugout, viene a consumir turno al bate Carlos Aguilar. Qué manera de volver en el inning, lo hace Víctor Guedes, como es la tónica para él. Su carta de presentación, carta de crédito, velocidad, buena ubicación y termina ponchando sin tirarle. Un pelotero de los más difíciles que tiene Toros de Bolívar, como es Arvin Sempere, lo dejó sin ningún tipo de oportunidad. Ha jugado en la pizarra, ahora el infield de Chris Gass jugará para doble play, intentando frenar la seria amenaza que tiene Toros de Bolívar. Arroba la voz del softball. Y arroba Luis Figueredo 2623. Gracias, Crucefe, ahí estamos. Víctor Guedes está listo, se viene a home con velocidad, un poquitico de baje adentro, la primera bala, una bola cero, extrae la cuenta para el bateador en turno, Carlos Aguilar, tiene corredores en segunda y primera, hay un out, el equipo de Toros de Bolívar, ya está listo Víctor Guedes, se prepara, viene a home, el lanzamiento medio sin, chequeándolo, extrae, se lo canta el señor Aranguren, a 82, llegó esa, bueno, fíjense, vino de 76, 78, ya va en 82. Sí, uno la cuenta, sí, buscando allí apelar a lo que hemos citado, ¿no? En otras oportunidades, la velocidad, tratando de pichar bajito, a ver si produce un roletazo. Una bola, un strike, un out, el lanzamiento adentro, una y uno, una bola y un strike, la cuenta, para dos bolas, un strike, la cuenta para el bateador en turno. Carlos Aguilar espera a Rick Guevara. Ya está listo el pitcher. El lanzamiento afuera. Momento de tensión este acá en el centro luso venezolano con el primer compromiso de la tarde. Toros de Bolívar con dos corredores en circulación. Cierre del quinto capítulo. Se mantiene Víctor Guedes en la tabla de lanzar por Chris Gass. A ver. Víctor Guedes, dos bolas, una estrella, está listo el pitcher, el lanzamiento, estrella, se lo cantan al señor Carlos Aguilar, está consumiendo el turno al bate, dos y dos, dos corredores en circulación en segunda y primera, por el equipo de Toros de Bolívar, ya está listo Víctor Guedes, el lanzamiento, bola, se le escapa la pelota allí al receptor. Avanzan los corredores, tercera y segunda base respectivamente, ambos quedan en posición de anotar. La cuenta es completa, 3 y 2. Está validando allí, el bateador dice que es la cuarta mala, ¿no? El bateador le dio la indicación a su coach y dice que es la cuarta mala. Bueno, esperemos a ver qué va a suceder allí. Mientras tanto, siguen los comentarios de Luis Figueredo. Así es, aquí estamos, Crucefe. Un placer estar nuevamente en la transmisión contigo, poder coincidir. Han sido unos días muy buenos, diferentes juegos. Sí. Esperemos que el medio, los diferentes eventos, valga allí la redundancia que hay en el resto del año, nos den la oportunidad. Nos encontremos nuevamente para seguir haciendo cosas interesantes por el mundo deportivo, en esta especialidad del softball. Vamos a ver entonces, ¿en qué quedó esto allí? Hay cuatro malas, cuatro malas. No estábamos nosotros perdidos, pero no podíamos tampoco hacerlo. Sí, esperar allí, ahora sí. Cuatro malas. La cuarta mala. Yo tenía esa anotación, pero seguí entonces el orden que tenía el principal, el señor Aranguren, pero cuando estaba la cuenta en 1 y 1, yo tenía mi cuenta en 2 bolas, un strike. Albornoz entró a correr en la inicial con el número 11. José Albornoz a correr en la inicial por parte de Toros de Bolívar. Que hay, papá, te digo algo, Crucef. Dígamelo. Tienen tremendo lío armado acá, ¿viste? Sí. Bases llenas, un out. Acabaron con el sin hit que traía Víctor Guedes. Una labor tremenda hasta ahora. De dominio, de control. Y aquí ha tenido, bueno, cierto problemitas allí de control, lo que le permite a Toros de Bolívar crear un tremendo lío. Y viene otro bateador allí por el equipo de Toros de Bolívar. Vamos a ver, no le vemos de acá el número, pero
el 16. Allí es Robert Medina. Reiner Medina. Medina por Guevara. Ajá. Por Guevara. Reinbert Medina, consumir turno al bate por el equipo. Qué compromiso acá con tres envases. Mira, que te llamen del banco y tienen la responsabilidad, un compromiso parejo. Tienes que estar muy metido en el juego. Vamos a ver. Enfocado. Y enfrentando a Víctor, que no anda fácil. El lanzamiento, medio swing, aguanta tiempo. Bola la primera, una bola cero strike. Mira hacia atrás, allí el señor. Hay algo Quintero. Que hay que destacar. Ayer también lo hicimos, ¿no? Uh-huh. Lo que ha sido la muy buena labor del equipo arbitral, sí. Los árbitros. Han caído en este instante algunos reclamos de lado y lado, pero hay que destacar la buena labor que los árbitros han tenido, claro, desde el primer compromiso. Este es ya el número 3 en calendario. Claro. Se han ido rotando allí en torno a los juegos. Ahora sí se lo canta el strike, una bola, un strike, la cuenta para el bateador en turno. Reybert Medina consumiendo el turno al bate. Está listo Víctor Guedes, se pone de acuerdo con Quintero. Tres envases. El lanzamiento le hace swing, saca un foul. No la bate de foul. Grupo Edma, más de 25 años de experiencia en el sector agrícola. Servicios y suministro MAP. Servimos y cumplimos. Todo en filtros. Haz crecer tu negocio con nosotros. Fanatic Sport, la boutique del deporte. Liner, productos escolares y de oficina. Exige calidad, exige Liner. Tiene cuenta de una bola, dos estrellas. Está listo Víctor Guedes. Se viene Juan el lanzamiento, bajita y afuera, 2-2. Mira, vista de águila allí para Medina, dejando pasar ese pichón cerquita de la zona. Sangre fría, porque si algo caracteriza lo que es el repertorio de Víctor Guedes, son esos envíos con movimiento. 2-2, ya está listo Guedes. El lanzamiento a swing completo, le tira y se poncha para el out número 2. A 83 llegó esa, metiendo el brazo allí. El señor Guedes, cuando viene a consumir turno al bate, Pedro Flores. Siguen tres en circulación por el equipo de Toros de Bolívar. Y ese ponche Crucef en la cuenta personal de Víctor Guedes representa el número 7 para él. Ya son 7 los abanicados por parte de Víctor Guedes. Cuando aquí hay reunión en la tabla de lanzar por parte de Chris Gass. Recordar que viene el primero en el orden de Toros de Bolívar, Pedro Flores. Hoy se ha tomado dos cafés, dos ponches. El primer inning. ¿Y el café? Tirarle. ¿Y el café de? ¿Y el tercero, el café amanecer. Ah, bueno. Y tercer inning se ponchó abanicando Pedrito Flores. Mira, dígame. Tú hace unos instantes saludabas al team de la Federación Venezolana de Softball. Ajá. ¿Sabes quién se incorporó también? ¿Cómo está todo con Lima? Ah, ya está Lima. Saludos, Lima. Daniel Lima. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes. USA Express, productos importados. Lole Store, carteras, zapatos y accesorios. Vimapin, todo un equipo de confección. Lufra, lubricantes, filtros, correas, mangueras, hidráulica. SH Ingeniería, somos tu mejor opción. Víctor Guedes, ya está listo. El lanzamiento un poquitico afuera. El sazón de la abuela Hilda, come como en casa, comen el sazón de la abuela Hilda. Para el frío o para el calor, frío llano. Para el calor, frío llano. En el centro acrílico está frío llano. El lanzamiento se faja allí Quintero con ese lanzamiento un poco wild allí de Víctor Guedes. Dos bolas cero strike, ¿sí? Clase parada, se fajó Quintero allí de pasar ese envío. Seguro entraba una. Por lo menos generaba jugada en el plato. Ahí, papá, la base están llenas todos los de Bolívar con la intención de abrir la pizarra. Patio Armani Express en la esquina de la proteína. Ya está listo el pitcher, el lanzamiento. Bola baja ahí afuera. La tercera mala brinca allí. Da un salto Guedes. Patio Armani Express en la esquina de la proteína. Comercial de Jesús. Todo en pinturas en Araure. Avenida Las Lágrimas. La nueva forma de compartir en familia con mayonesa del Rey. Puro sabor del bueno de la familia Montañés. Cerami Plus. Viste tu hogar y mucho más. Cerami Plus Workout, úsalo y siéntete campeón, te lo dice Martín Pérez. Reclamaba allí el banco de Chris Gass, sí, con ese envío para ello, bueno, alegando que estaba en zona de strike, ¿no? Salió a decirle un par de cositas allí al árbitro del home. El lanzamiento se le escapa la pelota al receptor, la cuarta mala, así que viene de caballito la primera rayita para el equipo
de Toros de Bolívar. Siguen tres en circulación. Viene a consumir turno al bate Edward Rogers. Bueno. Presentado por Cradar, Centro de Rehabilitación de Atletas de Alto Rendimiento, y Toyotero. Toyotero 4x4, repuestos originales Toyota. De esta manera, Toro de Bolívar abre la pizarra, la primera carrera para ellos en el cierre del quinto capítulo. Se metió en problemas el derecho Víctor Guedes. Pedro Flores fue paciente y le termina dando resultados. Tomó ese boleto, sigue la base llena y la primera la tiene Toros de Bolívar. Ya tiene en su cuenta el primer extra y allí el señor Edward Rogers. Suspensiones a Carigua, líder en suspensiones, y para allí Javier Enrique Jiménez, sector El Palito, edificio Doña Teresa. Ya está listo Víctor Guedes. El lanzamiento, bola adentro, la primera para Rogers. Empareja la cuenta, una bola, un strike. Segundo en el orden, hoy como está designado allí, jugador designado. Tremenda oportunidad tiene en el bate. Guedes a swing completo, le tira para el segundo strike. Tiene una bola, dos strikes en su cuenta allí en Rogers. El juego 1-0, ahora arriba el equipo de Toros de Bolívar. PowerTech, la fuerza electrónica digital. PowerTech es Balsa, patrocinante también de esta Copa Amanecer. Va un rolling por segunda, acepta bien el segunda base, tiro a primera, se completa la jugada. El daño no fue mayor acá para el equipo de Cris Gas. Se va a la entrada con una carrera, tres quedaron en circulación y en cinco completos. Ahora Toros tiene una, Cris Gas tiene cero. ¿Te apasiona el deporte y la moda? Usesprez te trae lo mejor en ropa deportiva de dama y ropa casual de caballeros, de las marcas más reconocidas. Luce increíble y siéntete en confort con Usesprez. Consíguenos en Instagram como @usa.express19. Estamos de vuelta para seguir llevándole todas las incidencias de este bonito, interesante, parejo compromiso. Está ganando Toros de Bolívar 1-0. Carrera conseguida en el cierre del quinto capítulo. Aquí nos preparamos para el inicio, el arranque del sexto tramo. Vendrá Cris Gas a batear. Hay un nuevo bateador allí, el número 28. Valero. A construir turno al bate. Dígame. Por Hassel. Valero. A consumir turno al bate, tiene cuenta de cero, bola, un strike, lanzando Valdés. Estamos en el sexto inning, parte alta. Recordemos que a través de Softball Premier TV usted tiene todos los detalles de la transmisión hoy en la narración. Cruces Pérez y los comentarios, el telón. Y los comentarios son de Luis Figueredo, 2623 en Instagram. Gracias, Cruces. Por allí nos pueden seguir, y si quieren seguir a Cruces, lo quieren darle like a sus publicaciones, @ la voz del softball. Ya está listo el pitcher, el lanzamiento en strike, se lo cantan allí. Bueno, sigue allí la protesta. Sí, de parte del lado de Cris Gas. Llegó la saíta. Saludos a la saíta. Llegó. ¿Dónde está? Allá está la saíto. Saludos, saíto.
Levanta la mano, es ahí, tu amigo mío. El lanzamiento y bombatazo que va abriendo por la banda izquierda en foul. No la bates de foul. Tómatela con responsabilidad. Te lo recomienda Polar Pilsen. Valdés se mantiene ahí en la tabla de lanzar por parte de Toros de Bolívar. Ha tejido una muy buena línea en lo que es su labor. Ha tenido control. Tan solo un boleto otorgado en el propio primer capítulo. Llega adelante. Cuando sale un foul allí a Dion Elhond. Salió al frente, pero lo decretó rápido allí Aranguren en foul. Y en adelante, 8 ponches, tan solo un imparable, el cual le dieron en la entrada anterior. Hasta ahora la línea de trabajo que tiene el derecho Valdés. Y llegó Denis Guti Gutiérrez. No sirve para nada, pero es amigo mío. El lanzamiento va a un rolling de hit por el medio del campo. La pelota sigue su rumbo al center field. Va devolviendo el cuadro allí al center field. Para en primera base con imparable. Valero viene a consumir turno al bate Ángel Adames. Pero sí, Ángel Adames viene a consumir turno al bate por el equipo de Chris Gass. Tiene la del empate en primera cuando salen a conversar con el lanzador. Aproveche usted. Mira, después de este compromiso se viene por ahí Albarigua, Triple Crown. Buen juego. Veíamos parte del team de Albarigua cerca acá de la tribuna. Ya los muchachos están. Lo propio está haciendo Triple Crown. Eso va a ser un partidazo también, un juego de esos bien sabrosos. Sí. Bien parejo de cara a lo que son las aspiraciones de meterse en la siguiente instancia. Así que bueno, muy pendiente de la transmisión. Nosotros le llevamos todos los detalles. Softball Premier TV. Una vez finalice este compromiso, hay un tiempo entre juego y juego. Uh-huh. Nosotros estaremos nuevamente al aire. El otro juego va a estar tú con el de Mario y tú, ¿no? Como usted quiera. Sí, yo voy para el tercero. Señor Cruces Pérez. Aquí hay corredor en la inicial, el número 25, por parte del equipo de Chris Gass a correr. El 25, sí. El número 25 Hassel. Correr. Hassel. Ah, bueno, regresa. Sí. Y en el turno al bate está Ángel Adames. Ya está listo, vale, se viene Juan, presenta para tocar, lo hace, la pelota queda enfrente, abre enérgico allí. Aranguren dice que foul. Le cayó rapidito el receptor allí Luis Morales. Sí. La pelota estaba allí dentro, en la zona de foul. Cajón. Así que tiene cuenta de cero bolón strike. Te toma la pelota y luego ve qué pasa. Claro. Toma lance. Hace la jugada y listo. Ahí cada quien está para sus funciones. Pero están los árbitros. Ellos se encargarán de decretar si es buena, si es foul. El receptor metido en la jugada termina en foul la misma. Se mantiene Adames en el plato. El lanzamiento, bola alta. La primera mala, una bola, un strike. La cuenta para el bateador. En turno se trata de Ángel Adames. El juego 1-0. Arriba está el equipo de Toros de Bolívar. El lanzamiento toca, le sale un foul que golpea allí a Morales. Una bola, 12, trae la cuenta para Ángel Adames, espera Federico Eder. Y hay movimiento por allá en el bullpen de Toros de Bolívar. Comienzan a soltar un poco el brazo. Postrimerías del compromiso ya, recta final del mismo, Valdés en la tabla de lanzar. Ya está listo, se viene a Juan machucar la pelota, de hacer un rolling por el señor, primera, quieto en primera, dice Araque. Force out en segunda base allí el corredor, atacó rápido, pero mueve muy rápido las piernas allí también Ángel Adames, fue puesto out en segunda Hassel. Cae el primer out de la entrada, viene a consumir turno al bate Federico Eder. Mira, qué manera de correr ahí por parte de Ángel Adames. Todo estuvo bien. Todo desde, el mundo. Desde el dragueo de la pelota de... La manera en que la tomó Pedro, sí, Flores allá. Claro. Se posicionó, pisó y lanzó el pívot pequeñito allá. El roce nada más en la base y el brazalete en la inicial, pero la velocidad de Ángel Adames de manifiesto. Con cualquier otro corredor era el doble play cantado. El lanzamiento, bola la primera, una bola cero strike para Federico Eden. Saludos, que estará conversando allí
la estrategia de el asadito con el Guti allí. ¿Qué estarán conversando? Para la faz. El lanzamiento con una línea bien conectada. No puede llegarle allá al centerfield. La pelota cae enfrente de él. Por poco suceden dos cosas. O se le va o hace una buena jugada allí, pero le quedó casi que cordón de zapato esa línea allí. Tuvo una pequeña indecisión si seguir y lanzarse o terminar frenando. Y muy peligroso. A beneficio del equipo de Toros de Bolívar logró parar la pelota. Afortunadamente, sí. Esto le permite al equipo de Chris Gas. Hay papá, tienen dos en circulación, uno de ellos en posición de anotar. Ángel Adames por allá en la intermedia. En desarrollo el inicio del sexto inning. Está ganando Toros de Bolívar 1-0. Lo cierto es que Eder le dio pero seco a la pelota, ¿no? Sí, línea que iba bien conectada. Bajita, esa línea que van buscando pista. Hay uno de dos lanzadores por allá calentando en el bullpen del equipo de Toros de Bolívar. Cuando viene a consumir turno al bate Rogelio Sequera. Peligroso Rogelio Sequera allí con el bate. Ya está listo Valdés. El lanzamiento a swing completo le tira y saca un foul que queda allí enfrente a Zamorito. Tiene cuenta de 0-1 en strike. Los invitamos a que sigan interactuando con nosotros a través de Softball Premier TV, nuestro canal oficial en YouTube. Oficial. Muy pendiente por allí, así que actívense. El lanzamiento alto, una bola y un strike la cuenta para Rogelio Sequera. Corredores en segunda y primera. Hay un out. Estamos en el sexto inning. Ya está listo el pitcher. El lanzamiento pegadito allí. Dos bolas se traen. Turno este clave. Por acá. ¿Esta es la otra? Esta. Ok. Sexto inning, parte alta. El juego. Ajá. Ya está listo Valdés. Se pone de acuerdo allí con Morales. Se viene home. El lanzamiento sacó Machucón, que viene buscando hacia adelante el shortstop. Se va a quedar con la pelota, todo el mundo quieto allí. Rogelio Sequera también mueve las piernas, así que debe haber infield allí para Rogelio Sequera. Viene a consumir turno al bate Víctor Romero. Fue la mejor decisión que tomó el campo corto Pedro Flores, haciendo el oficio, tomando la pelota hacia adelante, pero sin ningún tipo de posibilidad. Ya Ángel Adames se había apropiado de la tercera base y el resto es historia. Eder avanzó hasta la intermedia y Sequera con velocidad a la inicial. Bases llenas. Clase de turno le corresponde al cuarto palo, ya lo presentaba Víctor Romero. Con la del empate en tercera para Chris Gas. Y hay un solo out. Valdés. Toda la confianza la tiene él allí, de su cuerpo técnico. Bonito duelo este entre Chris Gas y Toros de Bolívar, primer compromiso de la jornada. Después se viene Albarigua Triple Crown. Es presentado por Toyotero 4x4 y Mayonesa del Rey. El lanzamiento, bola de la familia Montañés, el que la pega allá, donde dice pega y gana, son 400. Ay, papá. En la izquierda y en la derecha, para todos los gustos allí, de los bateadores. Comercial de Jesús, todo en pintura. Saludos, mi gran amigo Robert Osaín, que está en sintonía desde su hogar a través de Safol Premier TV. El lanzamiento, un batazo bien conectado hacia la banda izquierda, la pelota va a picar, van a venir dos rayitas para el equipo de Chris Gas. Aguantan a Sequera en tercera, va el tiro y lo pusieron a out allí en tercera base. Abrió muchísimo y no pudo regresar a tiempo así, pero el daño está hecho. Hay dos rayitas para el equipo de Chris Gas. Cae el segundo out, viene a consumir turno al bate Jesús Quintero. Bueno, aquí respondió el cuarto bate Víctor Romero con ese imparable hacia el jardín derecho para traer dos rayitas, lo que le permite a su equipo tomar la ventaja e irse al frente dos por una ante Toros de Bolívar. En el intento del corring, precisamente Sequera frenar, te volver. Queremos, Pedro. Frenar y volver. Le trae un recuerdo. Retirado. No había visto que estaba Pedro allí. Pero si le trae algún recuerdo de esa palabra. Sí, bueno. Bueno.
Par de agua en la pizarra. Buen turno el de Víctor Romero, de calidad, ¿vale? Hacia la derecha y está al frente, le da vuelta al marcador. Jesús Quintero. Hay que un buen cantante de la música llanera que se llama así, Jesús Quintero, el tigrito de Matanegra. El lanzamiento, foul atrás, no la bate de foul. Tómatela con responsabilidad, te lo recomienda Polar Pilsen. ¿Te le gusta la música llanera? Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay una sorpresita hoy. Para hoy, sí. Listo. Me la voy a disfrutar. Haremos pendiente. Hace cortica, pero... Muy bien. Buena. Merecida para el evento. De la magnitud del evento. Sí. Jesús Quintero consumiendo el turno al bate por el equipo de Grijas. Ya está listo el pitcher Valdés. El lanzamiento a su incompleto. Le tira, saca un foul allí que golpea a Morales. En la pierna le dio el foul allí al receptor Luis Morales. Y le digo algo, paso a paso está llegando el público. Sí, vale. Mira la hora y hay un muy buen ambiente acá. Hoy la jornada es, bueno... Para disfrutarla desde ahorita hasta que culmine la noche con el juego de la selección nacional contra el resto del mundo. Intensa, intensa, pareja, sabrosa esta jornada, este evento. Edición número 4 de la Copa Café Amanecer. El lanzamiento de un batazo bien conectado de Jeta hacia el right field. La pelota cae, como son las cosas, ¿no? Estuviéramos contando la tercera rayita ya para el equipo de Chris Gass. Mal corrido de bases. Sí, se envasa allí Jesús Quintero. Viene a consumir turno a bate Michel Chirino, pero parece que va a haber bateador emergente. Vamos a esperar a ver de quién se trata. Mientras tanto, les digo que llegamos gracias a Subvenciones Caribe, líder en subvención. Cerami Plus, viste tu hogar y mucho más. Comercial de Jesús. Todo en pinturas. Frío Llano para el calor. Frío Llano. Patio Romari Express, la esquina de la proteína. PowerTech, la fuerza digital. O la fuerza electrónica ahí. Digital la tiene PowerTech. Ay, mira quién llegó aquí. Se le acabó. Otro Quintero. Hablando de Quintero. Se le acabó el juego al lanzador Valdés. Fue llamado allí. Viene el derecho Fran Uga con el número 36 a lanzar. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con más a través de Softball Premier TV. Bien, estamos de vuelta cuando se está jugando el cierre, o la parte alta del sexto inning, le ha dado vuelta el marcador. Chris Gass con dos rayitas, tiene dos corredores en circulación, se le acabó el trabajo al derecho José Valdés y le da paso al nuevo lanzador, el número 36, Fran Ugas. Se va José Valdés y viene Fran Ugas, ya está listo ahí en la tabla de lanzar para medirse ante un nuevo bateador. Por parte de Chris Gass, que bueno, ligó en el sexto inning. Le ha dado vuelta al marcador, Crucef. Alejo Muñoz, a consumir turno al bate, consigue dos corredores en circulación. Hay dos out. El lanzamiento de Ugas, golpeado para el bateador Muñoz. Va a primera. Muñoz entró por Chirinos. Por Chirinos. Por Chirinos. Viene a consumir turno al bate Richardson Villalobos. Ahora las bases llenas para Chris Gass. Lograron descifrar, lograron ligar, ¿no? Le terminan dando 6 hits
al equipo, al lanzador de Toros de Bolívar, Valdés, y dos de los tres que están en circulación, responsabilidad del lanzador Valdés. Estuviera ya contando la cuarta rayita. Sí, hay que destacar allí lo que fue el corring de Sequera, retirado en la tercera, en la antesala. Pero sigue el lío armado acá por parte de Chris Gas, tres en base, Villalobos, peligroso bateador. Le ha dado bien a la pelota, falló hacia el jardín derecho, una atrapada brillante de Villanueva por allá. En el segundo capítulo y luego sencillo al centro aquí, con la posibilidad de ampliar esto. Hay dos outs. Hay un nuevo corredor en la inicial. El 27. Se trata de Chirino. Ah, es Chirino que vuelve a correr. Tiramosín. Ajá. El lanzamiento, foul atrás, no la bate de foul, tómatela con responsabilidad, te lo recomienda Polar Pilsen. Ese es Tiburón, sí, ¿no? Allá. Familia. Crucef Pérez, está en la narración, Luis Figueredo está en los comentarios, @ la voz del softball, @ Luis Figueredo 2623, @ softball Premier TV, los leemos a través de nuestro canal oficial en YouTube. El lanzamiento medio swing, aguanta allí, piden consulta, dice que no, el señor Araque a distancia, vía WhatsApp. Araque que se recuperó, salió ayer con un foul, nos decía, terminó mareado con ese pelotazo que recibió. Sí. No pudo terminar la jornada, ya está bien. Hoy se montó en el mismo bus que veníamos nosotros. ¿Cómo estás? Ahí vamos, estoy ready. El lanzamiento levanta un batazo que anda buscando en primera base, también busca en segunda base y la pelota no la pueden capturar. Cae en zona de foul, no la bate de foul, tómatela con responsabilidad, te lo recomienda Polar Pilsen. Y la morena, ya está la morena, ya está una morena. ¿Usted la ve? Hay varias. Varias morenas. Villalobos, peligroso bateador ante Frank Ugas, quien entró en rescate de su compañero Valdés, se metió en problemas, lo ligaron, se es imparable para su cuenta personal o lo que fue la línea. En su presentación en esta tarde, a ver Frank Ugas. Ya está listo Ugas, se viene con el lanzamiento, le hace swing, saca otro foul, no la bate de foul, se quebraron allí los vidrios. Estos fueron compañeros en el U23, en Puerto Ordaz, en 2022, Villalobos, que tuvo un torneo excepcional. Un guante que tiene este muchacho. Uh-huh. Y Frank Uga, de los mejores lanzadores que vimos en ese evento en Puerto Ordaz. Así que aquí se miden. Presentado por Workout. Úsalo y siéntete campeón. Te lo dice Martín Pérez. El lanzamiento de bombatazo bien conectado. Entre lanzantes hace un garce y no puede. La pelota cae. Va cortando la podida al centerfield. Pero van a venir tres rayitas para el equipo de Chris Gas. Ahora el juego se coloca 5-1. Arriba el equipo de Chris Gas. Queda en segunda base con doble. Abre el juego acá el equipo de Chris Gas. Bueno, clase de línea la que acaba de soltar Villalobos por allá. Grande el esfuerzo de Villanueva, quien quedó mal. Ha salido allá trainer. ¿Y si la hacía, señor? Era de feria. Lo hemos destacado. Le ha dado con contundencia la pelota a Villalobos en los tres turnos. Villalobos le ha dado la pelota con resiedumbre. Aquí, bueno, grande el esfuerzo de Villanueva. No se pudo quedar con la pelota. Lo cierto es que Chris Gas le ha dado vuelta al marcador y ahora está ganando 5-1 y sigue corredor en circulación, que es Villalobos, llegó hasta la intermedia. Y la importancia de haber traído a Chirino a correr nuevamente, que Chirino con el contacto voló. Sí, literalmente de primera a home. Y con par de abajo en la pizarra, sí. Dale hasta el home. Porque la pelota fue rápido y el corte del centerfield también. El centerfield le cayó rápido la pelota luego que no pudo capturar en el Rayfield. El centerfield hizo la asistencia y fue rápido, ya venía embalado al home. Ahí ven precisamente Crucef, cuando está siendo atendido Villanueva. Uh-huh. Ahí salió la trainer a revisar, a conocer un poco el estado físico en que se encuentra Villanueva. Que, mira, te voy a decir algo, Villalobos lo ha exigido hoy. Falló con ese elevado en el segundo capítulo, saltando contra la reja, la tomó. Sí. Y ahora en esta línea, si hacías esa jugada, no solamente lo vistosa. Y en definitiva creo que sale de juego. Sí, allí viene Villanueva, acompañado por su trainer. Creo que lo van a resguardar, a chequear un poco y saber dónde exactamente terminó llevando el golpe. Porque se jugó el físico por completo.
Va, creo que el número 22, creo. Le vi por allá. No lo tengo por acá. ¿Usted lo tiene? El número 22, me decías. Vamos a chequear. No sé aquí. Si la señora Xiomara lo tiene por allí. Va a esperar el cambio. Sí. Allá sale Villanueva. Bueno, esperemos que esté bien, que se pueda recuperar. Igualmente destacar lo que es el esfuerzo, ¿no? Cómo se entregan entre juego a juego, picheo a picheo, lanzándose allí, evitando males mayores. No puedo quedarse con la pelota, pero es que una línea de esta muy bien bateada no es cualquier cosa. Cierto es que sale Villanueva 5-1. Está ganando Chris Gas. A Toros de Bolívar le han dado la vuelta al marcador los muchachos de Chris Gas. Y ahí entonces... Hay un nuevo lanzador también. Sí. Este es Volcán. Si no me falla la vista, este es Volcán. El 99, ¿verdad? 99. Ese es Volcán. Juan Volcán a lanzar por Fran Ugas. Volcán a lanzar. Sale Fran Ugas. Se convierte en el tercer lanzador en esta tarde por Toros de Bolívar. El mexicano José Valdés. Luego Fran Ugas. Y ahora asume el testigo Volcán. Y Lafont entonces va al right field. El lanzamiento golpeado allí. El bateador que estaba tomando el turno al bate. Lafón, el Rey. Pérez, Garge Pérez estaba como subiendo el turno al bate. Es golpeado, va a primera. Y Lafont va al right field. Así. Lafont con el número 22. Alex Lafont. Con el número 22 acá. Y consumió turno el número 8. El número 8 que se trata de Garge Pérez. En la reserva del equipo de aquí está. Chris Gas, la parte de atrás. Bueno, con el número 25 está consumiendo el turno al bate Sebastián Hassel por el equipo de Chris Gas. El juego está abierto, 5-1. Hay dos outs, dos corredores en circulación. Lanzando entonces, está allí, me dijo... Valera. Ya está listo. Se viene el home, el lanzamiento a swing completo, le tira y saca un foul. No la bate de foul. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Te lo recomienda Polar Pilsen. Entonces, lanzadores. Volcán, Juan Volcán, número 99. Juan Volcán. El 99, lanzamiento con velocidad de Volcán, y bola Hassel, afuera. Y Hassel bateando. Hassel está consumiendo el turno al bate. Sebastián Hassel. El juego 5-1. Volcán lanzando, Hassel bateando. El lanzamiento la deja pasar, la segunda mala. Dos bolas, dos strikes a 72. Llegó ese lanzamiento. Dos bolas, dos strikes, dos outs, 5-1. Estamos en el sexto inning, parte alta, ganando el equipo de Toros de Bolívar. El lanzamiento, bola. Tres bolas, dos strike. ¿Qué pasó ahí? No, hace era ilegal, bola. Así que avanzaron los corredores a segunda y tercera. Se pone más cerca de home allí. Sigue consumiendo el turno de bate Hassel. El lanzamiento, bola a la cuarta. Boleto para Hassel. Va a consumir turno de bate Ángel Adames. Y al cuarto turno para él en este juego. Sí. Tiene el 3-0. Falló con ponche tirándole en el primer turno. Luego por la vía 63. Cuando salen a conversar con el lanzador, vamos a ver, van a pedir otro pitcher. Nosotros aprovechamos allí, señor Luciano, para ir y venir.
Regresamos con más de este bonito compromiso entre el equipo de Cris Gas, Toros de Bolívar. Cris Gas le ha dado vuelta el marcador, ahora está ganando 5-1 en la alta del sexto capítulo, 7 imparables, 5 carreras sin errores a la defensiva, 1 carrera, par de imparables sin errores a la defensiva para el equipo Toro de Bolívar. Tenemos un nuevo lanzador, Jesús Brito, con el número 6, se convierte en el cuarto lanzador por parte de Toros de Bolívar. Ángel Adames a batear por cuarta oportunidad en esta tarde. Jesús Brito, el nuevo lanzador, ya está listo. Se viene a home el lanzamiento, aguanta tiempo, la primera mala, 1-0-3 la cuenta para Ángel Adames, espera Federico Eder. Hay 2 outs, 3 en base, 5 carreras ha hecho el equipo de Cris Gas. Cachapas Los Flores, los especialistas en cachapas, cochino frito y más en Caracas. Hay una línea bien conectada, corta hacia el left field, viene una rayita, viene el tiro y lo van a poner out en la goma. Tratando de venirse desde la tercera, pero ¿qué pasó ahí? Había ilegal, entonces... Ya. Vamos a ver. Ahí está la repetición de lo que fue el imparable, la anotación de en las piernas de... Y se ve de Aaron Gurren decretando el ilegal. Estábamos en la jugada, pero claro, no vimos cuando el árbitro pues estaba chequeando allí, decretando el ahí ilegal. Ahí la tenemos con el envío otra vez. Uh-huh. Ya la vamos a ver en el momento que están reunidos los árbitros. A ver... Bueno, fíjate que en esta, no sé si lo termina decretando el de la tercera, creo que es el que levantó la mano. El de home lo está decretando, pero... Pero después de la jugada, después del imparable, ¿no? Incluso cuando ya venía para el lado que se realizó una goma. Ahí lo vemos, gracias Luciano, como siempre. No sé si nos podemos ir con el árbitro que está en la tercera. Me parece a la distancia que veo como que levanta la mano él. No, yo creo que pelota está en zona buena. Sí, esa fue la duda que me generó. Ajá. Y aquí es el momento, mira cuando el bloqueo, pero ahí es que está diciendo que había sido ilegal, pero por jugada, ¿no? Bueno, está... vamos a esperar a ver qué es lo que van a decretar ahí. Más o menos ya tengo la idea de lo que puede ser, pero estamos esperando que sea, creo que es la posición del receptor. La posición del receptor es la obstrucción que estamos viendo, pero vamos a esperar que sean ellos. Y por los movimientos que estamos viendo allí de Morales, es eso lo que se decretó. Porque no puede decretar un ilegal de lanzador destiempo, ¿no? Cuando ya... Claro, estamos encima de la jugada y nunca lo vimos en el momento. Pero, no sé, vamos a esperar allí. Lo cierto es que el equipo de Cris Gas ha volteado el marcador. Hay una carrera que ya vale con el imparable de Adames. El marcador está 6-1. 6-1 está el marcador en este momento, 6-1. Hasta ahora, pero si... No, porque ya vale una... Bueno. Sí, pero si se decreta lo que hace el umpire, pero entonces entra la séptima rayita también. Claro, pero hasta ahora está 6-1, sí. Exacto. Vamos a esperar a ver en qué termina lo que es el criterio, ¿no? Según allí la apreciación de los señores árbitros. Vamos a esperar entonces... Si tenemos por allí la... Vamos, Luciano, a la repetición. Acá la van a pedir. Sí. Entonces vamos a checar acá con los señores árbitros. ¿Qué fue lo que sucedió? Para que ellos también nos expliquen exactamente lo ocurrido. Mientras... Nosotros les decimos que llegamos gracias a Fealca, empoderamos el campo, el solar de Rosa, donde la comida es bastante sabrosa. Cradar, centro de rehabilitación de atletas de alto rendimiento en Avenida Circunvalación, detrás de Galpones de Dileo. Estamos viendo allí la repetición junto a los señores árbitros. Toyotero 4x4, PowerTech, la fuerza electrónica digital. Por cierto, hoy Oscar Suárez estará con nosotros, nuevamente por allí disfrutando la gente de Toyotero. Suspensión a Carigua, el líder en suspensión en la calle 31 con Afinidad 44. Sector El Palito, edificio Doña Teresa, está
Así que es el... La decisión ya la tienen los árbitros, van para allá a decretarla. Ya tienen la decisión, así que es out en la goma. Out en la goma, entra una sola rayita, la de juego 6, carrera por una, se va a la entrada. El sexto inning, en la parte alta, dice que ahora gana el equipo de Crija 6 carreras por una. Nueva línea de lubricantes Sky. Calidad superior certificada. ¿Te apasiona el deporte y la moda? Usespress te trae lo mejor en ropa deportiva de dama y ropa casual de caballeros. De las marcas más reconocidas. Luce increíble y siéntete en confort con Usespress. Consíguenos en Instagram. Bien, estamos de vuelta para continuar llevándole todo el acontecer de este primer compromiso de la jornada. Está ganando el equipo de Cris Gas 6 carreras por una a Toros de Bolívar. Nos vamos a meter de inmediato en lo que es el cierre del sexto capítulo. Se mantiene Víctor Guedes allí en la tabla de lanzar. Vendrá a consumir turno Luis Morales, Capote y Muñoz. O estaremos atentos si llega algún movimiento, algún cambio por parte del equipo Toros de Bolívar. En la narración, mi amigo, el señor Cruces Pérez. Los comentarios de Luis Figueredo. Va a consumir turno al bate Luis Morales por el equipo de Toros de Bolívar, que pierde 6 carreras por una. Estamos en el sexto inning, parte baja. Está listo el pitcher, el lanzamiento con velocidad de Guedes. La primera, mala, una bola, cero strike. Mira, colocando un poquito el recuento, lo que terminó siendo la jugada anterior, el imparable Adames al izquierdo le permite sumar una carrera remolcada. En el intento de extender al home, se termina decretando lo que fue evidente, ¿no? El lado de allí esperado en el home plate, en el home play por parte del equipo de Toros de Bolívar. 6 carreras hizo Cris Gas en la alta del sexto. Bueno, no fue el Lucky Seven, pero sí 6 carreras en el sexto, ¿no? 6 carreras, sí. 6 en el 6. 6 en el 6. ¿Te gusta así? Sí, está chévere, me encanta, está bien, ¿no? Y 8 imparables, lo que ha sido la línea ofensiva, sin errores a la defensiva para ellos. Toros de Bolívar, hasta ahora, una carrera, par de imparables. Víctor Guedes sigue allí. Ya está listo Víctor Guedes. Se viene a Juan el lanzamiento, bola 2-2, la cuenta para Luis Morales. 2-2, la cuenta para él. 6-1. El juego en el sexto, parte baja. Luego se viene. Se viene Albarigua Triple Crown. Va a ser el compromiso al terminar este unos minutos más tarde. Lo estaremos llevando. Así que ponche sin tirar para Luis Morales. Ponche, anótele ponche allí. El primer out. Se va para Morales, viene a consumir turno al bate Oscar Capote. Mira, en la defensiva que va en tercera Pérez por parte de Cris Gas. Pérez con el número 8 está en tercera, Villalobos sigue en el campo corto. En la intermedia Eder y Romero continúa custodiando los predios de la inicial. Tiene cuenta de cero, bola en strike allí el bateador en turno, Capote Oscar. Ya está listo el señor Víctor Guedes. Se viene a Juan al lanzamiento. Rolling, cuidadito con un foul por allí, por la banda derecha. Lo que terminó
o lo que inició siendo un juego de picheo, en ese sexto inning pudo abrir. Se abrió. Comercial de Jesús, todo en pinturas. Patio Ormar Express, en la esquina de la proteína. Mayoresa del Rey. Recuerda que ya está la valla. Nadie se quiere ganar esos 400. Nos iremos. Seguimos en la lista. Seguimos esperando allí. Si no hacemos un derby nosotros. Del Rey. A su incompleto le tira y no la consigue. El segundo out cae por la vía del ponche. Segundo out para el equipo de Toros de Bolívar cuando viene a consumir turno al bate con el número 22. Y llegó a 10 ponches Víctor Guedes. Su labor hasta ahora, 10 ponches tiene el derecho abridor de Chris Gass. Dándole allí, bueno. ¿Cuántos son? 10 ponches. 10. 10 ponches. Dominio. Lleva dos dígitos entonces. Total, sí, doble dígito. Bueno, Lafont a consumir su turno al bate. Ya está listo Víctor Guedes. El lanzamiento a su incompleto de tira y saca un foul atrás. No la bate de foul. Frío ya no. Para el calor, frío ya no. Por ahí yo analizaba y leía un poco lo que ha sido la línea de trabajo hasta ahora en el evento por parte de uno de los grandes del softball a nivel venezolano e internacional, como es Michael Pimentel, y 17.1 entradas de labor. Tiene 33 ponches. Ah, bueno. Vino por el canal, bueno, no el rápido. Vino un canal especial, anda Michael Pimentel, ¿oíste? Intratable. Sí. No existe ni el canal rápido para Pimentel. No. Uno que creó él. Quería talento, aquí lo tienen reunido durante 4 días. Los mejores del mundo están acá. Totalmente. Workout. Úsalo y siéntete campeón, te lo dice Martín Pérez. Vamos a saludar a la gente de la Soga. Claro, Soga Green. Claro. Estará por ahí Rolando Sánchez. Hola, muchachos de la Soga, saludamos. Un abrazo. Buena parrilla, buena carne, se come allí, en la Soga. Delivery, por ahí, puede ser. Si Rolando se atreve, bueno. Llega un delivery aquí. Sí. Ah, bueno, Rolando, ya sabe. El lanzamiento, bola afuera. 3 bolas, 1 strike la cuenta para Lafont. La gente de Workout, úsalo y siéntete campeón. Te lo recomiendo, te lo dice Martín Pérez. Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. A su incompleto le tira el segundo strike, 3 y 2. No hay más. A 81 llegó ese envío de Víctor Guedes. Estamos ya, este es el número 13, ¿no? De los juegos. Mira, sí, el número 13. Por ahí está en sintonía un buen amigo, el Guaro, allá en Casalta, en Caracas, ¿no? Ajá. Y amante del softball, practicante de la disciplina. Por hoy ya está, creo que ya está jugando máster, ¿no? Pero ese hombre también le gusta el softball y dice, mira, hermano, saludos, un fuerte abrazo. Víctor Guedes anda nasty. Bueno, anda poco Dios hoy. Lleva 10 ponches hasta ahora, Víctor Guedes. Tremenda labor. Y voy a saludar también a un amigo, Omar Sánchez, la gente de Sky Lubricantes Poder Venezolano. Nos vemos más tarde, dice. A swing completo le tira y se poncha para el último. Se va la entrada, se va el juego. Con este triunfo para el equipo de Chris Gass, 6-1. De esta manera culminan ambos equipos su participación en esta Copa de Verdad. Agradecidos a todos la transmisión y para la despedida, porque en breve venimos con el otro encuentro en la voz de mi gran amigo Luis Figueredo. Mi estimado Cruce, fue un nuevo placer estar contigo acá. La pasamos muy bien, disfrutamos. Tremenda victoria para el equipo de Chris Gass. 6-1 ante Toros de Bolívar. Felicitamos a las dos organizaciones por la participación en este evento, a su directiva, a su gerencia y a los protagonistas, los peloteros y la fanaticada que desde su estado ha estado, valga allí la redundancia, pendiente de cubrir, de analizar cada una de sus participaciones. Como bien lo decía, nos viene otro compromiso, quedan 2 más de calendario en esta tarde del sábado, pendiente a nuestra publicación, porque Triple Crown y Alvarigua en tan solo minutos se van a estar enfrentando acá en el Centro Luso Venezolano. Gracias, Luciano Lofrano, Softball Premier TV, la producción de Deluxe Producción, estuvo en la narración Cruces Pérez y los comentarios Luis Figueredo. Buen provecho, nos reencontramos en unos minutos. Visita la nueva innovación de softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com